Mente sana en cuerpo sano era una de las citas de nuestro colega chapinguero, el ingeniero Amador Terán y Terán, el fenómeno Terán, considerado el mejor atleta de México entre 1940 y 1950. También decía el ingeniero Terán, mente cultivada en cuerpo entrenado. Buenas noches, muchas gracias por su asistencia. Soy Ismael Flores Torres. Tengo el honor de ser moderador de este importante evento de presentación del libro Historia del Atletismo en la ENA WACH y otras glorias deportivas. Doy la bienvenida a su autor, el doctor Dante Arturo Rodríguez Trejo. De igual manera, a quienes participan como comentaristas, al doctor Hugo Ramírez Maldonado, también prologuista del libro, al doctor Ángel Leiva Ovalle, a nuestra joven colega, ingeniera Fernanda Ivonne Guzmán Navarro, y al ingeniero Marte Rolando Salazar Terán. Esta publicación contó con el apoyo de la Universidad Autónoma Chapingo, cuyo rector es el doctor José Solís Ramírez, especialmente del Departamento de Educación Física, representado por el maestro en ciencias Severiano Hernández Villeda, y de la División de Ciencias Forestales y de su director, el doctor Ángel Leiva Ovalle. Es importante decir que también esta obra tan importante tuvo el respaldo de la Fundación Chapingo, Asociación Civil, cuyo presidente es el ingeniero Jorge Quiroz Márquez, fundación que tiene como director ejecutivo al licenciado Eduardo Valdés Hernández. Desde luego, como Federación de Asociaciones de Egresados de Chapingo AC, nos unimos a este esfuerzo. Agradecerle a la licenciada Aislín Flores el apoyo técnico que nos está dando para la realización, la transmisión de este importante evento. La dinámica del evento será la siguiente. En primer lugar, escucharemos a las cuatro personas que comentarán el libro en el orden que los mencioné. Posteriormente, el autor nos expondrá su contenido y responderá las preguntas que ustedes tengan a bien plantear por esta transmisión. Al final, daremos a conocer las vías para que ustedes puedan adquirir de manera gratuita esta obra. Todos sus comentarios son bienvenidos. Algunos de esos comentarios trataremos de proyectarlos aquí para que puedan ser leídos por quienes nos acompañan. Sin más comentarios, vamos a darle la palabra a nuestro primer comentarista, quien, como dije, fue también el prologuista, es el prologuista de este libro, el doctor Hugo Ramírez Maldonado. El doctor es, bueno, es rector de nuestra alma mater, es profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo y es presidente de la Academia Nacional de Ciencias Forestales. Le pido al doctor Ramírez que nos haga el favor de vertirnos sus comentarios sobre este, repito, libro. Adelante. Muchas gracias al presidente de nuestra Federación de Asociaciones de Egresados de Chapingo, Ismael. Muchas gracias. Es un honor el que se me ha concedido estar con ustedes el día de hoy aquí. Realmente para mí resulta muy atractivo este día y me siento honrado por varios motivos. El libro es una obra que debe existir. Y por ese motivo quiero agradecer personalmente y también como egresado de la
Escuela Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma Chapingo, que es donde trabajo. Creo que podemos extender el agradecimiento a Dante Arturo Rodríguez Trejo, el autor de Historia del Atletismo en la Escuela Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma Chapingo y otras glorias deportivas. Es muy importante que la historia se escriba, particularmente en una institución en donde se forman miles y miles de jóvenes. Lo digo un tanto por experiencia propia, ya que tengo ya muchos años trabajando en la universidad y sintiéndome muy contento de ser profesor de ella y viendo pasar decenas, quizás centenas de jóvenes que cuando llegan a nuestras aulas tienen 16, 17, algunos ya hasta 18 años cuando empieza su carrera. Pero son realmente jóvenes. Y nos toca atestiguar una metamorfosis impresionante. En tanto que llegan siendo casi niños prácticamente, los vemos egresar convertidos ya en una promesa. En una promesa para nuestra sociedad, para sus familias y para ellos mismos. El cultivo de esas promesas se hace en las aulas, por supuesto, donde acudimos, lo digo con gusto, los profesores, en donde de manera consciente o no razonada nos damos cuenta que nos convertimos en paradigmas de estos jóvenes en formación. No es que sea nuestra intención. Sucede sin que nosotros deseemos que suceda. Es simplemente porque actuamos como profesores. Pero no es solo en las aulas donde se forma esa juventud. Esa juventud también se forma en el ambiente. Y como es el caso de su servidor, y estoy seguro de también de miles y miles de egresados de la Escuela Nacional de Agricultura y de la Universidad Autónoma de Chapingo, esa institución se nos mete hasta el corazón. Y no puede suceder de otra manera porque tan generosa institución nos forma, ahí nos formamos. Y esa institución está constituida, por supuesto, por su actividad académica, por su actividad docente, sus salones, sus laboratorios, pero también sus canchas deportivas y el tiempo. El tiempo en el que van transcurriendo actores que llegan, se retiran, algunos en 4 años, 5, 7, otros prevalecen durante más tiempo y otros prevalecemos durante mucho más tiempo. Ahí nos formamos. Cuando empecé a leer el libro que escribió Dante Arturo Rodríguez Trejo, La historia del atletismo en la Escuela Nacional de Agricultura, Universidad Autónoma de Chapingo, conste que yo tengo trabajando ahí 40 y tantos años. Sin embargo, tomé el libro, empecé a leerlo y debo confesarles que cuando yo encuentro un periódico, no es la sección deportiva la que yo busco. Sin embargo, Dante me invitó a hacer el prólogo del libro y lo menos que podía hacer, pues era leerlo. Me atrajo a tal grado la lectura que, como suele decirse coloquialmente, me lo eché en una sentada. Efectivamente, por varios motivos. Primero, porque el libro está escrito en una prosa dinámica, acogedora, gentil, como ya nos ha acostumbrado Dante en otras obras. Estilo que corre de manera paralela al formalismo que también ejercita cotidianamente de la escritura de artículos científicos, entre los cuales también se destaca. Sin embargo, lo declaro, es el mejor especialista
de uno de los factores ecológicos mal comprendidos y es el fuego en los ecosistemas. Yo me atrevería a sugerir que si alguien tiene o quiere aprender acerca de fuego, habría que acudir a Dante Arturo. Pero hoy no vamos a hablar del especialista en fuego, del especialista en ecología forestal, que es Dante. Vamos a hablar del deportista y el narrador del deporte de Chapingo, que es Dante Arturo Rodríguez Trejo. Retomo lo que mencionaba. Me eché el libro en una sentada. También porque algunos de los protagonistas que ahí se destacan han sido contemporáneos míos. Vale la pena destacar que estamos de luto en ese sentido, puesto que el día de ayer falleció también un extraordinario jugador de fútbol americano de la Escuela Nacional de Agricultura, Antonio Alcalde Blanco. Lo tenemos en nuestra memoria y en otra circunstancia guardaríamos un minuto de silencio simbólicamente. Yo lo hago. Pero déjenme continuar con la narrativa. El libro también me hace recrear épocas pasadas a las de su servidor, anteriores y también posteriores. Posteriores en cuanto a, no que ya me haya retirado, sigo aquí, pero posteriores en cuanto al tiempo que estuve más involucrado con el quehacer deportivo de la universidad, al menos conociéndolo y actuando como porrista. Y entonces se llena uno de orgullo y dice, yo a esta estirpe pertenezco. Yo quiero ser como ellos fueron. No necesariamente en el deporte, porque esa actitud trasciende al mero hecho. En el prólogo menciono que tenemos, por ejemplo, la dicha cuando nuestro equipo, nuestro atleta gana. Tenemos euforia, estamos contentos. O lo lamentamos, estamos muy tristes porque no alcanzó la meta que se buscaba. Pero haya ganado o no haya ganado la presea en ese momento, trasciende en nuestra formación. Se queda entre nosotros. Por eso, desde mi punto de vista, es apasionante que se haya escrito sobre el deporte de la Escuela Nacional de Agricultura, hoy Universidad Autónoma Chapingo. La historia del atletismo en estas instituciones nos llena de orgullo y nos debe llenar de orgullo no solo a los que estamos o hemos egresado o estamos estudiando en Chapingo, también a nuestra sociedad, porque en este libro se deja ver las entrañas de una institución comprometida con la formación de la juventud mexicana. Bienvenido sea este libro escrito por Dante Arturo Rodríguez Trejo, Historia del Atletismo en la Escuela Nacional de Agricultura, Universidad Autónoma Chapingo. Honrado de ser comentarista en esta ocasión. Ismael Flores, muchas gracias. Al contrario, doctor Hugo Ramírez, al contrario, muchas gracias a usted. Quiero pedirle ahora al doctor Ángel Leiva Ovalle, nos vierta sus comentarios también. El doctor Ángel Leiva es director de la División de Ciencias Forestales de nuestra Universidad Autónoma Chapingo. Es profesor investigador de la DICIFO, de esta universidad nuestra, desde 1996. Es miembro del equipo, fue miembro del equipo representativo de Frontenis, de la UACH, de 1992 a 1994. Bienvenido, doctor Ángel Leiva, le escuchamos. Gracias, colega Ismael. Buenas tardes a todos. Pues agradezco infinitamente al doctor Dante Arturo Rodríguez Trejo, autor del libro Historia del Atletismo en la ENA UACH y otras glorias deportivas, la invitación para comentar esta obra. También reconocemos el invaluable apoyo de la Federación de Asociaciones de Egresados de Chapingo a través del presidente del Comité Ejecutivo, el colega ingeniero Ismael Flores Torres. Y mismo reconocemos el apoyo logístico de la licenciada Shlim Flores Rodríguez. Puesto, es de resaltar
a los flamantes comentaristas de este evento, a la ingeniera Fernanda Ivonne Guzmán Navarro, a nuestro entrañable amigo y colega, el ingeniero Marte Salazar Terán. No quiero pasar desapercibida la presencia de mi profesor, el doctor Hugo Ramírez Maldonado, quien junto con el ingeniero Marte Salazar son considerados como símbolos del gremio forestal. Un servidor se disculpa anticipadamente, ya que reconozco no contar con un antecedente deportivo tan importante como la ingeniera Fernanda, el propio doctor Dante Arturo, ni menos de la talla del ingeniero Marte. El que hace uso de la palabra, humildemente, únicamente formó parte del equipo representativo de frontenis de la UACH mientras cursaba los dos últimos años de la carrera de ingeniería forestal. Entrando ya en tema, me confieso un apasionado de la historia, por lo que les puedo presumir que el libro Historias del atletismo en la ENA UACH y otras glorias deportivas atrapó mi atención de principio a fin, al igual que sucedió con el libro Superlativos Forestales de México y algunos del mundo, cuyo autor también es el doctor Dante Arturo Rodríguez Trejo. El libro que hoy nos ocupa, Historia del atletismo en la ENA UACH y otras glorias deportivas, cuenta con un excelente proemio por parte de mi querido profesor, el maestro Gonzalo de Jesús Novelo González, quien se ha destacado como un deportista excelso durante su paso por Chapingo. Por supuesto, damos cuenta del elocuente prólogo de la publicación en Comento, a cargo de mi maestro, el doctor Hugo Ramírez Maldonado, otro distinguido y connotado profesional forestal. Este esfuerzo editorial representa un gran trabajo de investigación histórica por parte del doctor Dante, quien acuciosamente realizó una minuciosa revisión de documentos históricos, así como la magistral interpretación y transcripción de distintas entrevistas, por parte de los protagonistas del atletismo en Chapingo. Destaca en esta obra el relato de la niñez y juventud del joven Dante Arturo y sus primeras incursiones en la práctica del deporte. Asimismo, se recapitulan los primeros años del bachiller Dante Arturo durante su paso por la ENA UACH, donde de manera muy modesta el doctor Rodríguez nos relata la dedicación y el sacrificio que realizó para poder alcanzar un destacado lugar en la práctica del atletismo en Chapín. Asimismo, se puede considerar que esta publicación se convierte en un merecido homenaje al ingeniero Maximino Rodríguez Aguilar y demás ilustres colegas chapingueros, olvidados por alguna razón por el paso inexorable del tiempo. Para quienes aún no se han deleitado con la lectura de esta obra, los invitamos a dar cuenta de ello. No es requisito ser egresado de esta noble institución, ni mucho menos ser estudiante en Chapingo, para que el lector se vea transportado en el tiempo a momentos de mayor relevancia histórica de la vida deportiva en la ENA UACH. De ahora en adelante, el libro en Comento será una lectura obligada para quienes se entregaron con esfuerzo y dedicación a la vida académica y deportiva en Chapingo. Y el de la voz se atreve a compararlo con el libro Siete Veranos entre paréntesis, y al cual el doctor Dante hace referencia de manera reiterada durante su relato en esta invaluable obra. Se agradece cómo el doctor Rodríguez ilustra y narra de manera detallada la historia del atletismo en el mundo para luego ir develando las memorias del deporte, no solo en la ENA UACH, sino en el ámbito internacional y nacional. Finalmente, se espera que esta obra oriente e inculque a la juventud estudiantil del país, sembrando la semilla de que el estudio se debe complementar con la práctica de algún deporte. Todas las disciplinas requieren de entrega y sacrificio. Gracias, doctor Dante. Esperamos que su ejemplo de dedicación y disciplina puedan encaminar a la actual juventud de la Universidad Autónoma Chapingo,
del país y, por qué no, del mundo entero. Y sobre todo resaltar el hecho que el estudio de una disciplina académica no es nada si no se lleva de la mano con la práctica de alguna disciplina deportiva. En tiempos actuales de pandemia y en enclaustro obligado, el tiempo aún considerado como recurso valioso y muy escaso conduce a amplias jornadas que se pueden emplear simplemente en la displicencia y esparcimiento, o como es el caso del doctor Rodríguez, quien decidió emplear su valioso tiempo en investigar, corroborar, dirimir, compartir, revisar, corregir, editar y poner a nuestro alcance esta magnífica aportación. Estimado doctor Dante Arturo Rodríguez Trejo, tenga por seguro que su familia, esposa e hijos, hermanos y sus padres, en especial el ingeniero Maximino Rodríguez Aguilar, estarán muy orgullosos por sus aportaciones documentales invaluables ahora en la historia del deporte de México y el mundo. Con esto concluyo mis comentarios. Muchas gracias, ingeniero Ismael. Muchas gracias, doctor Ángel Leiva, por tu participación, sus comentarios. Voy a pedirle a la ingeniera Fernanda Ivonne Guzmán Navarro, egresada de la Universidad Autónoma Chapingo, de Fitotecnia en 2019, que nos pueda hacer sus comentarios. Ella es subcampeona nacional en 2011 de acuatlón, subcampeona nacional en 2012 en duatlón, seleccionada nacional en 2014 y 2015 para el Mundial de Duatlón, en 2016 representante de la UACH en la Universidad Nacional de Triatlón, participó en 11 campeonatos nacionales del 2011 al 2016, En atletismo compitió en 1.500 metros, en 3.000 metros, en 5.000 metros, en campo traviesa y en medio maratón. En 2014 y 2016 quedó en cuarto lugar en 3.000 metros en la final nacional y en quinto lugar en los 5.000 metros. Actualmente está por incorporarse como jefa de un rancho de fresa en el estado de Michoacán. Ingeniera Fernanda, bienvenida. Somos todos oídos. Adelante. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos visualizan. Bueno, primeramente agradecer la invitación al doctor Dante y también a la asociación. Bueno, yo soy egresada. Egresé el año pasado de la Universidad Autónoma Chapingo y me sorprende este libro. ¿Por qué? Porque no había, al menos yo como egresada, y durante mis 7 años jamás había escuchado hablar sobre tantos atletas destacados dentro de nuestra universidad. Bueno, entonces, ¿qué es lo que me llamó la atención de este libro? Pues prácticamente fue que hacen una recapitulación no solamente de lo que ahora es la Universidad Autónoma de Chapingo, sino también de la ENA. Entonces, dentro del libro Historias del Atletismo en la ENA UACH y otras glorias deportivas, me parece que ya es un libro en el cual nosotros como chapingueros, egresados y nuestros actuales colegas que están estudiando, deberían de leer, porque realmente no existía eso. Le agradezco al doctor Dante primeramente por haber hecho todo este trabajo. Creo que no fue un trabajo fácil, fue un trabajo en el que involucró visitar a entrenadores, leer algunos comentarios y buscar tal vez en muchas revistas, ¿no?, para lograr que se concluyera este libro. Pero bueno, actualmente nuestras generaciones no estamos completamente dentro de un deporte. Es muy raro que encontremos a atletas que quieran realmente practicarlo. Desafortunadamente, pues, las cargas en Chapingo son muy fuertes, pero eso no quiere decir que sea imposible dentro de la universidad. ¿Alguien de ustedes sabía que dentro de nuestra universidad hubo una persona que fue
campeón centroamericano, al menos por mi parte no lo fue. Esto lo supe gracias al libro, del cual sigo agradeciendo al doctor Dante, porque existió hace tiempo una persona que se llamó, de apellido Terán. Me sorprende porque Chapingo tiene campeones centroamericanos, tiene campeones nacionales, y creo que es algo que de lo cual deberíamos estar orgullosos. Sin en cambio, esos nombres no aparecen. Si alguien va por la calzada y le pregunta a algún chico que está estudiando en preparatoria, ¿sabías que existe algún atleta que fue centroamericano? Probablemente les digan que no, o al menos a mí me hubiera pasado. O si alguien les pregunta, ¿sabían que tienen, no sé, más de 30 campeones nacionales? Tampoco. ¿Que se rompieron récords nacionales a nivel nacional? Tampoco. ¿Por qué? Porque no existía esa historia. Es una historia al final que para nuestra universidad es una gloria. Así como tenemos una calzada de agrónomos ilustres, creo que es muy importante que se recapitule todo esto y que se ponga en un libro para que estemos y sepamos que existió antes de nosotros personas que ya pusieron el nombre en alto de nuestra universidad y que como actuales jóvenes es y sigue siendo una de nuestras metas seguir poniendo el nombre de nuestra universidad en alto. ¿Por qué? Porque qué bonito, qué agradable ver de repente un nombre de, vaya, estoy dentro, ¿no? Me consideran dentro de una gloria deportiva. Entonces, chicos, necesitamos rescatar el deporte. Necesitamos echarle ganas. Portar un uniforme de la universidad es lo más bonito que puede suceder. Y definitivamente leer dentro de las páginas de este libro Historias de Atletismo en la UNAWAC y otras glorias deportivas, decir, hubieron subcampeones nacionales, hubieron campeones centroamericanos. Y para esto me voy a referir a una de las líneas que tiene el libro, que dice lo siguiente. Lo escribió Julio Mera Carrasco y dice lo siguiente. Amador Terán. Amador Terán, atleta mexicano, que representó al país en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla. Es la difícil y fuerte prueba de pentatlón, al correr los 1500 metros planos en la última prueba, de los cinco que se tienen que hacer en un mismo día. Puso una marca atlética de categoría mundial, que debe no ser solamente comentada en nuestro medio deportivo, sino también en el mundo en general. Lo que ha hecho Terán en la carrera de 1500 metros es algo asombroso. Al poner 4 minutos con 13 segundos en dicha distancia, se ha colocado al nivel de los más grandes atletas del mundo que compitió esta clase de pruebas. Eso quiere decir que tuvimos atletas de alto nivel, y no solamente a nivel del continente americano, sino también atletas de nivel nacional y nivel mundial. Con esto, ¿qué nos quiere decir? Que tenemos atletas de todo el país. Chicos, todos venimos de diferentes partes del país. Y muchos de ustedes pueden ser y tienen cualidades. Creo que simplemente es que nos aferremos a eso, a que podemos y que queremos representar a nuestra universidad. Y no solo a nuestra universidad, ¿por qué no también a nuestro país? Eso es lo que nos representa el libro. ¿Qué fue lo que pasó antes de nosotros? En la década de los 30, en la década de los 40, en la década de los 50, y no solo en el atletismo, sino también en el fútbol americano. Han habido equipos que han puesto el nombre de nuestra institución y no solamente es reconocido a nivel nacional. Con esto termino mis comentarios. Le agradezco. Fernanda, muchas gracias. Muy motivadores los comentarios que haces, sobre todo porque pues el pasado, como alguien ha dicho, es algo glorioso. Efectivamente, hay una época de oro, como seguramente nos va a comentar el doctor Dante. Hay una época de oro hablando del deporte
el Chapingo. Pero también importante es quizá más el pensar en el futuro. Y yo creo que estos comentarios que haces van a motivar a los jóvenes que puedan escucharte, que nos estén escuchando, para que puedan ellos desarrollar, combinar el deporte con la formación académica como parte de un todo integral. Gracias, Fernanda. Este libro se inscribe en la historia moderna de la Escuela Nacional de Agricultura en los últimos casi 100 años, desde 1923-24 que llegó la Escuela Chapingo. Es que han pasado bastantes años, ya casi 100 años. En una entrevista que James Wilkie le hizo al ingeniero Marte R. Gómez el 16 de abril de 1964, este le comentó: cuando ingresé a la Escuela Nacional de Agricultura, me encontré con un medio en el que, como parte de la preparación del alumnado para la vida activa del campo, que se suponía iba a ser una vida, que iba a ser un ejercicio profesional en un medio, pues, digamos, fuerte, se favorecía mucho la práctica del deporte. Dice decía el ingeniero Marte R. Gómez: allí jugué frontón a mano y béisbol, fui un buen deportista en el sentido de que me gustó mucho el deporte, dice, pero un mal deportista en el sentido de que los estudios me hicieron perder la agudeza visual, que, y eso me hizo que ya no pudiera yo batear, y durante mucho tiempo tuve que dedicarme a hacer un deporte de gradería. Así lo dijo en esa entrevista, pero lo destacable es eso, precisamente el mensaje que da respecto de la importancia que tenía y tiene el deporte para la formación integral. Digo integral porque, pues, hay una relación directa entre ser buen deportista en Chapingo y ser buen profesional. Marte R. Gómez, el mejor agrónomo que ha tenido el país en los últimos tiempos, fue maestro, fue investigador, fue escritor, fue político, fue senador, gobernador de Tamaulipas, fue diputado federal, diputado local, secretario de Agricultura en dos periodos, fue secretario de Hacienda de este país, poco le faltó para ser presidente de la República, diplomático, economista, intelectual y deportista además. Durante 40 años fue miembro del Comité Olímpico Internacional y fue uno de los personajes claves para que México consiguiera ser sede de los Juegos Olímpicos de 1968. Fue presidente del Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1954. Es decir, una carrera bastante destacada en lo que tiene que ver con su formación académica propiamente, pero también con su formación deportiva, y que esta, como él ha dicho, como lo citamos allí, esta la obtuvo él en la Escuela Nacional de Agricultura. Dicho esto, voy a pedirle al ingeniero Marte Rolando Salazar Terán, no sobra decir, no es presuntuoso decir, aunque él es muy modesto, que es o fue sobrino de nuestro querido colega al que ha hecho referencia también mucho Fernanda, el ingeniero Amador Terán y Terán, sobrino de él, es egresado de la especialidad de bosques, originario del estado de Tamaulipas, es miembro de nuestro comité ejecutivo de la Federación de Asociaciones de Egresados de Chapingo, actualmente es coordinador de federaciones y asociaciones de la Confederación Nacional Agronómica. Fue miembro del equipo de atletismo de la ENA, dicen que el mejor en la prueba de salto triple, formó parte de aquella época, de aquella liga mayor de 1964 a 1967 con los Toros Salvajes en el equipo de fútbol americano. Bienvenido, ingeniero Marte Salazar, le escuchamos. Gracias. Agradezco la invitación que me hizo para aportar alguna información el doctor Dante Arturo Rodríguez. Y en igual forma agradezco a nuestro presidente de la Federación de Egresados de Chapingo, el ingeniero Ismael, por la invitación como comentarista a esta importante reunión.
Saludo con mucho afecto a mis colegas forestales, el doctor Hugo Ramírez, y al doctor Ángel Leiva, Ángel Ovalle Leiva, y por supuesto a la distinguida atleta Fernanda Guzmán, Fernanda Ivonne Guzmán, que es un ejemplo para los jóvenes por su dedicación y esfuerzo, y por supuesto para las damas. La obra La historia del atletismo de Elena White y otras glorias deportivas significa un digno esfuerzo, un esfuerzo digno de reconocerse por parte del doctor Dante Arturo Rodríguez y su equipo de colaboradores que hicieron posible editar esta importante obra. No tengo la menor duda que la principal fuente de inspiración para Dante Arturo fue su padre, el ingeniero agrónomo especialista en bosques, Maximino Rodríguez Aguilar, a quien tuve el honor de conocer, de tratarlos como amigos y de quien guardo gratos recuerdos tanto para él como para su distinguida y querida familia. La Escuela Nacional de Agricultura, ahora Universidad Autónoma Chapingo, desde su creación, siempre fue considerada y es considerada como la institución de educación agrícola superior más importante de México y de Latinoamérica. Sus alumnos siempre se distinguieron por ser un ejemplo de dedicación, de amor y compromiso con su alma mater. Y esto queda demostrado tanto en las aulas como en los campos deportivos y todas aquellas actividades inherentes a la institución. Y por supuesto, posteriormente, en su vida profesional. Como se menciona en el libro, y sin ser un experto en el tema, creo que todos estamos de acuerdo en que el atletismo es la base para la realización de cualquier deporte, porque quien lo practica desarrolla logra un mejor desarrollo corporal, adquiere una mayor condición física y sobre todo que tiene una muy buena sincronización de movimientos indispensables para la práctica de cualquier deporte. Creo yo que, al igual que el atletismo, la gimnasia es otro deporte muy completo que permite a los atletas, por ejemplo, de clavados, de natación, etcétera, un mejor desarrollo en esa actividad. A mí me tocó apoyar con información relacionada con la época en donde yo, cuando yo estuve en la escuela, que fue en los años 60. Cuando veo hacia atrás, lo poco que conozco, pues fue porque me lo platicaron, lo escuché por ahí, lo leí en alguna nota de prensa. Pero ahora que he leído la obra de Dante Arturo, no digo que conocí mucho del tema, porque la información que trae el libro es muy amplia, pero sí me permite tener una idea, un panorama general de lo que es el deporte y principalmente el atletismo desde su origen hasta la época actual. Un deportista que fue referente en su época y que de hecho lo es Amador Terán y Terán, a quien considero, y así lo reconoce también el libro, uno de los mejores atletas, mejores deportistas que han egresado de Chapingo. Sus logros se encuentran registrados en algunas notas de prensa de esa época y en el libro que ahora estamos analizando, que estamos discutiendo. Dan fe de todos esos datos, de todos los triunfos que Amador Terán le dio a su querida escuela.
Esto me lo comentó y se comenta en el libro, se supo, que una universidad de Texas, no recuerdo si fue INA, alguna universidad de Texas, se lo quiso llevar becado. Inclusive los Pumas, esto me lo comentó él personalmente, los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México se lo quisieron piratear, como se dice, pero él nunca aceptó, él nunca iba a dejar a su querida escuela, la Escuela Nacional de Agricultura. En alguna ocasión yo le comenté al ingeniero Terán que si nunca tuvo la inquietud de jugar fútbol americano, porque yo consideraba que con la velocidad que él tenía pudo haber sido un gran corredor de bola en el fútbol americano. Él me dijo que no, definitivamente que no, que él estaba dedicado al 100%, tenía mucho compromiso con el atletismo, que con el atletismo podía aportar más a la escuela. Además, sus entrenadores entonces no lo iban a permitir por temor a alguna lesión. En mi época de estudiantes, la Escuela Nacional de Agricultura, que era de un sistema militarizada, contaba con una población aproximada entre 900 y 1000 estudiantes. En ese entonces, la Universidad Nacional Autónoma de México, si no me equivoco, tenía, yo recuerdo, unos 65 mil estudiantes, y el Politécnico como unos 35, 40 mil estudiantes. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera esas dos escuelas tenían mayores posibilidades de escoger, tenían mayor material humano para escoger los mejores elementos e integrarlos a los equipos de las diferentes disciplinas deportivas que practicaban en ese entonces. Yo recuerdo que en los campeonatos regionales o nacionales de atletismo, nosotros por parte de Chapingo iríamos alrededor de unos 30 atletas, cuando la universidad y el poli llevaban aproximadamente 100 o a veces más atletas cada una. Y ahí había una desventaja para nosotros. Pero esto se compensaba porque siento que el deportista de Chapingo tenía una mejor entrega, debido a la identidad que tenía con su institución, a los colores que teníamos por nuestra escuela, y ese nos daba un plus para poder compensar esas diferencias en cuanto al número de competidores. Y esto siempre se demostró que fue cierto, porque además no lo considero una apreciación mía nada más, sino que a veces teníamos relaciones con jugadores de otros equipos de la universidad y de pole, otras escuelas, inclusive con gente que iba a echarles porras, y ellos consideraban que el jugador de Chapingo era muy difícil de vencer, sobre todo en fútbol americano, que siendo un deporte de contacto. De tal forma que decían, cuidado con los chapingueros, porque esos sí, sí pegan de a de veras. Yo me acuerdo que dentro de las escuelas superiores que había entonces, pues estaba el Poli y la UNAM. En el norte estaba la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Tecnológico de Monterrey, con quien nos daban muy buenos partidos de fútbol americano. Y había la Escuela Superior, la Escuela Nacional de Educación Física, la ENEF en ese entonces, que también destacaba en atletismo y con quien nos daba, ahora creo que después fue Escuela Superior de Educación Física, con quien nos daban muy buenos agarrones. Muchos miembros del equipo de atletismo, también por la poca cantidad de alumnos que había, formábamos parte de otros equipos. En lo personal me tocó con muchos colegas míos de generación, no quisiera decir nombres porque puedo omitir, jugábamos fútbol americano, pero y ahí se abastecían también los deportes más populares como el fútbol americano, el básquetbol, el fútbol soccer, y de otros como el béisbol, la natación, etcétera. De tal forma que teníamos que multiplicarnos para poder cumplir
pues en lo mejor posible con esas otras actividades. Cuando no, cuando las temporadas de campeonatos eran diferentes, se nos facilitaba un poco más porque nos íbamos al atletismo y en temporada de fútbol americano nos íbamos con el equipo de americano. No quiero mencionar nombres de mis compañeros de atletismo porque de hecho lo hago, ya lo hago en el libro, pero sí quiero mencionar tres estudiantes, tres deportistas que yo siempre aprecié por la calidad humana que ellos tenían y por ser buenos deportistas. En primer lugar, sí quiero mencionar a Luciano Barraza. ¿Por qué? Porque Luciano Barraza era mi referente. Cuando yo ingresé de pelón a Chapingo, yo ya venía a una escuela normal rural, yo ya saltaba triple. Y el campeón de la escuela era Luciano Barraza. Después, pues una de mis metas fue llegar a acercármele a superar. Y al final, cuando él salía, yo ya había mejorado mi marca y llegué a rebasarlo. Por eso menciono a Luciano Barraza, porque era de la prueba más importante para mí en el atletismo. Y además, aunque no lo traté mucho, las pocas veces que lo traté, era un gran profesional y una gran persona, una persona que yo le guardé mucho afecto. Otros dos atletas de Michoacán que me gustaría mencionar es a Adalberto Heredia, le decíamos el Tacáscuaro. Era un gran corredor de los 200, los 400, los 800 metros planos, un gran atleta, fue un gran basquetbolista y fue un futbolista de lo mejor, seleccionado nacional varias veces en la segunda división. Igual a Rodolfo Ábalos, la valija, que a mí me dieron un buen ejemplo y me trataron muy bien, era también un gran futbolista. Y quiero aprovechar, aunque nunca lo traté, para recordar también a un talentoso futbolista que fue Silverio Pérez Chico, hijo de Silverio Pérez, el gran torero de Texcoco. Silverio fue un gran jugador, un jugador de mucho talento, muy fino, que inclusive llegó a entrenarse con el América, pero por una lesión un poco grave no pudo continuar entrenando en el equipo del América. Para finalizar, yo quisiera hacer un reconocimiento a mis entrenadores de entonces. El profesor Julio Mera Carrasco, un peruano que llegó a México con muy buenas credenciales, que fue nuestro entrenador del atletismo en Chapingo, y también fue entrenador de fútbol soccer. Él anteriormente había sido entrenador del Club Toluca, de primera división, y una de sus mayores satisfacciones y orgullo, y nos lo comentaban, fue en un torneo hexagonal, haberle ganado al San Lorenzo de Almagro de Argentina 3-0. También quiero recordar a dos grandes entrenadores, el profesor Azumi y Elsie, su hija, fueron para nosotros, aparte entrenarnos como padres, porque sentíamos que así nos querían ir como hijos. Inclusive cuando íbamos a los torneos, nosotros sentíamos llegar a probarlo, que ellos hasta ponían de su dinero con tal de que no nos faltara nada a nosotros. Yo quiero mencionar una cosa un poco chusca para terminar. En el momento adecuado, en la época adecuada, todos los equipos deportivos de Chapingo hacían su petición a través de su capitán de cada equipo para que dentro del presupuesto de la escuela se fueran consideradas la compra de uniformes, tenis, spikes, zapatos, etcétera, balones, todo eso. Y se dice, esto lo que, bueno, el equipo de Azoleo, todos sabíamos que era famosísimo, el equipo de Azoleo, eran los mejores críticos y los mejores entrenadores estaban en el equipo de Azoleo. Y dicen que llegaron a mandar alguna carta en donde pedían bermudas, chanclas, gafas y crema bronceadora. Esto creo que más bien fue una anécdota, pero yo no dudo que haya alguien que haya, por si pegaba, haber mandado esta carta. Nada más para rematar, quisiera volver a recordar a nuestro gran amigo Maximino Rodríguez Aguilar, una gran persona, su familia, nos daban oportunidad, a veces nos invitaban a comer, no íbamos todos juntos porque éramos muchos los amigos de él, pero sí de Michoacán menciono al Palomo Ruiz Tapia, él iba con nosotros muy seguido ahí, que en paz descanse Ramiro Aguilar,
al Zorro Rubén Pérez y de Tamaulipas, a Tony Aguilar, que no faltaba, a Darío Hernández, a mi hermano Jesús, a mí. No íbamos todos juntos, pero cuando íbamos, nosotros nos sentíamos como en casa. Y cuando uno está de estudiante, agradece uno mucho que familias te abran su hogar para sentirte en familia, y esto siempre lo llevaré en mi corazón, y por eso de ahí a mi agradecimiento y mi gran recuerdo por la familia de Dante Arturo Rodríguez. Muchas gracias. Muchas gracias, Marte, por esta participación, estos comentarios tan anecdóticos. Bajo la dirección del ingeniero Marte Gómez, continuando un poquito con esa historia, con el modelo educativo en boga de la Secretaría de Educación Pública, que recién se había creado con José Vasconcelos al frente, y una Secretaría de Educación Pública, perdón, Secretaría de Educación Pública, que privilegió la educación, el deporte y la cultura de manera excepcional. Grandes maestros y consecuentes alumnos abrevaron del gran compromiso de los miembros de la comunidad de la Escuela Nacional de Agricultura con los principios de la Revolución Mexicana. Por lo tanto, en ese entonces, y quizás eso explica mucho de lo que va a comentar a continuación nuestro autor, en ese entonces se reinició el importante proceso educativo de investigación y de servicio de esta gran institución de educación agrícola que es Chapingo. Voy a pedirle a continuación al doctor Dante Arturo Rodríguez Trejo, nuestro autor, que nos exponga el contenido del libro. El ingeniero, el doctor Dante es ingeniero agrónomo especialista en bosques, egresado de la UACH en 1983, maestro en ciencias en silvicultura y manejo forestal por el Colegio de Postgraduados y doctor en ciencias en recursos forestales y conservación por la Universidad de Florida. Es profesor investigador en ingeniería forestal y en ingeniería en restauración forestal en la DICIFO, en la maestría en ciencias forestales y en la maestría en agroforestería para el desarrollo sostenible, todas en nuestra Universidad Autónoma Chapingo. Trabajando en 6 líneas de investigación, es uno de los pioneros y de los principales impulsores en México de la ecología del fuego, del manejo integral del fuego y de la producción de planta de calidad en viveros forestales. Participa en Chiapas en un proyecto de manejo integral del fuego con comunidades rurales. Es autor o coautor de 115 artículos científicos en revistas internacionales y nacionales indexadas, autor de 9 libros y 17 capítulos de libros, ha dictado gran cantidad de conferencias en México y en los 5 continentes y coorganizado 3 congresos internacionales sobre manejo de fuego. Ha dirigido, codirigido y o asesorado más de 242 tesis de licenciatura y posgrado en la Universidad Autónoma Chapingo y en otras universidades. Han sido muchos los cursos y talleres impartidos a estudiantes, profesionistas y campesinos relativos a ecología del fuego y restauración de ecosistemas forestales en México y en América Central. Es consultor sobre temas forestales, ha sido funcionario de gobierno y cuenta con importantes distinciones otorgadas por la UACH, el Sistema Nacional de Investigadores, la Asociación Mexicana de Profesionistas Forestales, entre otras. En lo deportivo, como atleta senior, obtuvo el 4º lugar nacional estudiantil en decatlón, en el Estadio Olímpico de CU, en la Ciudad de México, en 1983, y 5º lugar nacional estudiantil en lanzamiento de bala, en Zacatecas, en 1982. Como atleta máster, campeón norte y centroamericano de lanzamiento de martillo, categoría 50-54 en Costa Rica, subcampeón centroamericano en heptatlón, en Costa Rica también, campeón nacional de lanzamiento de bala en la Ciudad de México y medallista nacional de plata o bronce entre 2010 y 2017, campeón nacional de decatlón en Tijuana en 2009 y campeón nacional de pentatlón en Aguascalientes en 2010. Como podemos ver, y esto reafirma un poco lo que yo comentaba, lo que se ha comentado
por muchas personas, pues la importancia que de la formación integral que da Chapingo. Decía yo hace rato que queda claro que una buena formación deportiva de Chapingo está directamente relacionada con un destacado desempeño profesional. Sin más, doctor Arturo, Dante Arturo Rodríguez Trejo, le pedimos nos dé sus comentarios, por favor. Muchísimas gracias, señor ingeniero. Muchas gracias a todas las personas que nos están haciendo favor de ver desde diferentes partes de la República, de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, colegas de diferentes generaciones. Y voy a proceder a poner la presentación para iniciar con los agradecimientos. Los tengo preparados de esa manera. Ahí estamos, pues vamos a comentar el libro. Quiero comenzar agradeciendo al señor ingeniero Ismael Flores, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Federación de Asociaciones Nacionales de Egresados de Chapingo, por su gran gentileza, por darnos los medios, la plataforma, para poder presentar este libro a la propia federación. Desde luego, mi mayor gratitud por la sencillez, la gentileza con la que nos están apoyando. Lo mismo para el ingeniero Marte Salazar Terán, como miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la FANECH, al doctor Ángel Leiva Ovalle, director de la DICIFO, quien amablemente dio cobijo para que tenga representación institucional el libro a través de la División de Ciencias Forestales, al maestro en ciencias Severiano Hernández Villeda, jefe del Departamento de Educación Física, que también cobijó esta publicación, al ingeniero Jorge Quiroz Márquez, presidente de la Fundación Chapingo, al ingeniero Eduardo Valdés Hernández, director ejecutivo de la misma, que también respaldan este trabajo, al doctor Alejandro Sánchez Vélez, profesor investigador de la DICIFO, es director de la misma, quien gentilmente escribió la segunda y cuarta de forros. Ya para terminar estos agradecimientos, pues muy efusivamente, agradezco igualmente al doctor Hugo Ramírez Maldonado. El doctor es un decatlonista de la actividad forestal porque se ha destacado en todo, como funcionario, como el director, el presidente de la Academia Nacional de Ciencias Forestales actualmente, como rector de la UACH, como profesor investigador, un magnífico catedrático, un excelente investigador y además un excelso orador. Entonces, mi mayor gratitud al doctor Hugo Ramírez Maldonado, siempre preocupado por el estudiantado, porque tengan un buen ambiente y de ahí él reconoce en el deporte, pues un gran amigo para el estudiantado. El doctor Ángel Leiva Ovalle, a pesar de su juventud, así como el doctor Ramírez, ya ambos han sido dos veces directores de la División de Ciencias Forestales, un joven muy brillante, el doctor Leiva, muy actualizado con la tecnología en industrias forestales, en cómputo, en fin, y yo le agradezco enormemente el respaldo y los comentarios que ha hecho del libro. La ingeniera Fernanda Ivonne Guzmán Navarro, que simplemente voy a decir que es la última gran campeona, voy a ahondar un poquito más sobre ella adelantito, pero es la última gran campeona que hemos tenido en Chapingo. El ingeniero Marte Salazar Terán, a quien tengo el agrado de conocerlo desde que ya era yo un niño, él lo comentó después cuando llego a trabajar al gobierno de la Ciudad de México, pues él, el ingeniero Antonio Sierra Pineda y otros destacados profesionistas, pues me recibieron con un gran cobijo, eran mis maestros de la vida profesional, me dieron un gran apoyo, orientación, y yo les agradezco mucho toda esa gran amistad y el apoyo que me brindaron, que lo guardaré siempre en mi memoria. Finalmente, ahora sí, agradezco a todos los entrenadores, atletas egresados de muchas generaciones y entre los comentaristas vemos un rango de 70 años de actividad. El ingeniero Marte nos comenta de algunas cuestiones todavía de los 50, 60,
Y Fernanda, pues, representa la actualidad del atletismo y de su evento combinado, el triatlón, el duatlón, en la institución. Muchos colegas de diferentes generaciones gentilmente me proporcionaron información, la consiguieron, fotografías, para poder culminar este esfuerzo que hubiera sido muy pobre de no haber sido por tan nutrida participación de todos ellos y mi deuda con todos estos colegas. El libro lo dedico a mi padre, el ingeniero Maximino Rodríguez Aguilar, y a mi madre, María Dolores Trejo Vázquez, que en paz descansen, que siempre me impulsaron en el deporte, y que con mi padre yo descubro el atletismo a los 6 años, porque con él vi la final de 100 metros de México 68, él me explicó que Jim Hines de Estados Unidos, que ganó esa carrera, pues era el primer ser humano que con cronometraje electrónico lograba correr los 100 metros en menos de 10 segundos, 9.95. Y desde los 6 años hasta ahora que tengo 58, pues me sigue encantando el atletismo, no lo dejo de una u otra forma. A mis entrenadores, el profesor Juan Fernández Contreras, el profesor Mario Sope Pérez, a él le gusta mucho su apodo, está orgulloso de él, al profesor Jesús Dosal Valdés, por todas las enseñanzas y guía que me brindaron durante mi estancia en el equipo de atletismo, realmente fueron como familia, sigo guardando una entrañable amistad con todos ellos. Y desde luego a mi familia, que en otros trabajos pues los he puesto primero, ahora los pongo aquí también en la dedicatoria, a mi esposa Leti, el amor de mi vida, y a mis amores, mis hijos Emiliano y Dante Jr., que siempre pues me apoyan, me impulsan en todo lo que emprendemos y yo trato de corresponder. Aquí una foto de varios profesores en la época de los 80, el profesor Tadeusz Kępka, que vino de Polonia a entrenar atletas mexicanos para que compitieran en los Juegos Olímpicos, uno de ellos el profesor Mario Pérez Saldívar, el Sope, que fue entrenador muchos años en Chapingo, aquí está el profesor Juan Fernández, otros queridos amigos y profesores aparecen en la foto, pero pues de momento los vamos a señalar nada más a ellos. El profesor Kępka también estuvo trabajando en Chapingo como entrenador de atletismo, y la imagen que ven abajo pues es de Olimpia, del estadio donde nacieron los Juegos Olímpicos de la Antigüedad con la civilización griega, ¿verdad? Ahí al pie de esa colina, el Cronion, ahí nace el atletismo en la antigua Grecia. ¿Por qué se hizo este libro? Bueno, ya mis antecesores en el uso de la palabra dieron soberbias, magníficas, estupendas razones. Otras más son, pues, la pasión por el atletismo que ya comenté no se me ha terminado en más de 50 años. También quisiera señalar que el ejercicio es inherente al ser humano. Lo vemos en la figura superior, donde el antiguo hombre de Tepexpan está cazando un mamut, y vemos ahí a un futuro jabalinista, ¿verdad? Un cazador que con su lanza, pues, está listo para ir diezmando al gran mamut. En esas épocas, si eras más remotas, la humanidad dependía de su capacidad física para sobrevivir, y en sus ratos libres empezó a competir, a correr, a lanzar la lanza, ahora le llamamos jabalina, porque quienes tenían mayores habilidades, pues adquirían también mayores responsabilidades durante la caza. Se apreciaban, se valoraban sus cualidades, y también empezó a practicarse la competencia de manera recreativa en los momentos en que no se hacía la caza. También para mí es muy importante que no se pierdan las hazañas que se lograron en este deporte a través del tiempo. Ya algunos datos me fue muy difícil obtenerlos, pero afortunadamente pues ya están en buen resguardo y ya hay mayor posibilidad de que perduren. Son parte también de la historia de nuestra querida alma mater, son un legado que debemos cuidar. Ya alguno de los amigos que se han expresado a través del Facebook, ya me ganó, ¿verdad? Y le agradezco mucho al referir que ojalá que otros deportes tomen una iniciativa similar para que resguardemos ese legado de todos los deportes.
Deporte y cultura son los mejores aliados del estudiante, máxime en estos difíciles tiempos. Ya se dijo muchas veces ese adagio que pues viene desde los antiguos griegos y que se ha retomado por gente muy destacada, mente sana en cuerpo sano. También ya Fernanda lo está logrando estupendamente, yo estoy seguro, motivar a los jóvenes a hacer más deporte, pero también compartir algunas historias de superación personal relativas a cómo uno puede rebasar supuestos límites que tenemos. Finalmente, quiero referir que hago una estimación muy gruesa de que el equipo de atletismo ha tenido alrededor de 1,000 integrantes en prácticamente un siglo de historia que ha desarrollado en la universidad. Una disculpa, aquí voy a mencionar a muy pocos, varios de los más destacados, pero pues es imposible mencionar a tantos colegas de diferentes generaciones. Pero algún esfuerzo hacemos, desde luego en el libro se mencionan muchos más de los que estamos abordando aquí, perdón. La imagen de abajo es pues una escena de los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna de 1896 en Atenas, porque se pierden en el tiempo los Juegos Olímpicos, ya no se llevan a cabo durante muchos siglos hasta que el barón Pierre de Coubertin y otros visionarios lo rescatan y pues lo seguimos disfrutando hasta hoy día. Enfocándonos a la Escuela Nacional de Agricultura, en la década de los 1920 en San Jacinto, bueno, pues ya algunas fuentes refieren que desde el 1859 había exhibiciones de deportes como gimnasia, esgrima y tiro. Por ahí hallé un documento que señala que la Escuela de Agricultura tenía su equipo de fútbol en 1910. Y bueno, siempre hay carreras. Es una competencia muy común y yo estoy seguro que aunque no encontré un referente, pero desde el siglo XIX, en algunas carreras habrán participado estudiantes de la antigua Escuela Nacional de Agricultura allá en San Jacinto. Chapingo, como sabemos, se muda en el 23 y el 24. La Escuela Nacional, de Agricultura se muda a Chapingo en esas fechas. Y pues, aunque ya tenía amplios terrenos para sus prácticas y sus deportes, pues aquí tiene más y es donde empieza ya más formalmente el atletismo. Y comentar también que en 1920 inician los campeonatos nacionales en México. Aquí una foto precisamente de los años 20 de un vallista para ambientarnos. Pero los primeros grandes triunfos del atletismo en la Escuela Nacional de Agricultura vienen en la década de 1930 por mediación de Wilfredo Benítez, que fue campeón nacional en Torreón 1935 en jabalina y también dos años después en la Ciudad de México en el pentatlón. Isauro Zúñiga, también en el 35, se corona campeón nacional en salto de altura con 1.71 metros y un año después en la Ciudad de México con 7 centímetros más, 1.78. Son los primeros campeones nacionales que tenemos de Chapingo, y posiblemente antes hubo algunos medallistas, pero pues ya no fue posible recuperar esa información, al menos por ahora. Vamos ahora al realmo de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, los de Panamá 1938 específicamente. Ahí vemos a Logo y quiero señalar que estas competencias internacionales son las segundas más antiguas de todo el mundo a nivel regional. Vamos, los Juegos Mediterráneos, los Juegos Europeos, los Juegos Asiáticos, los que ustedes quieran, los africanos, todos ellos son más recientes que los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Solo los Juegos Olímpicos son más antiguos que estos Juegos Centroamericanos. Bueno, en Panamá 1938, el chapinguero, el mexicano Wilfredo Benítez, se alza con el tercer lugar y la medalla de bronce en lanzamiento de jabalina. Una distancia alcanza de 56.43 metros. Yo quiero señalar que por ahí de los 80, 90, las jabalinas cambiaron porque los atletas olímpicos empezaron a llegar a tales distancias que empezó a ser peligroso para otros atletas y adelantaron el centro de gravedad de tal manera que las marcas se retrocedieron como 10 metros. Bueno,
Cuando eso sucedió, todavía no se había superado en Chapingo el récord de Wilfredo Benítez. O sea que fue un récord que quedó para siempre. Incluso los jabalinistas de tiempos más recientes, pues solo recuerdo a Roberto Guajardo, que llegó a lanzar 52 metros, una marca muy destacada. Ellos dos son los únicos atletas que han rebasado medio hectómetro con este implemento, la jabalina. Entonces, esa marca se quedó para siempre, en otras palabras. Nunca se llegó a superar ahí en la universidad. Todas las décadas han tenido diferentes pruebas en que se ha destacado nuestra institución, afortunadamente, y en otros deportes que muy brevemente comentaremos un poquito más adelante, pero hay que destacar las décadas de 1940 y 50. Yo la llamo la época de oro en pista y campo. Ya el ingeniero Marte habló de su tío, una gran figura, el ingeniero Amador Terán y Terán, egresado de Fitotecnia, oriundo de Tamaulipas, que pues destacó en el béisbol, en el fútbol soccer, en el básquetbol, pero se decantó para el atletismo. Afortunadamente, no exagero y voy a dar prueba de ello, que su familia, el ingeniero Marte, han resguardado este legado de Amador Terán y Terán, tanto profesional como deportivo, pero yo me permití hacer otro tipo de análisis para destacar esta gran figura, que es algo así como nuestro Usain Bolt, en las pruebas que él hizo, porque fue un atleta muy, muy grande. Miren ustedes, él obtuvo medallas de primer lugar principalmente en campeonatos nacionales abiertos y en campeonatos nacionales estudiantiles, pero también de segundo y tercer lugar, en una tremenda gama de pruebas dentro del atletismo, desde los 100 metros, los 200, los 400, donde llegó a correr en 48.6, en los años 40, una marca de gran valía a nivel internacional. 800 metros, 1500, 4x100, 4x400, salto de longitud, o sea, él no solo era un velocista, un hombre con grandes capacidades en el medio fondo también, lo cual es muy difícil de encontrar, sino que también era un excelente saltador, de 6.51 su mejor marca en esa época, que es muy destacada. Y además era un buen lanzador en eventos combinados, casi 50 metros, 46-70, y por ello, por esas capacidades, él practicaba pentatlón, que consiste de una carrera de 200 metros, lanzamiento de jabalina, salto de longitud, lanzamiento de disco y se finaliza con los 1500 metros. Toda esa gama de pruebas, pues él practicaba y destacaba en ellas. Un ejemplo de sus proezas, pues se dio en Ciudad Victoria, ¿verdad?, en su tierra, en 1943, cuando gana el campeonato nacional en 200 metros con 23 segundos, en 400 metros con 51 segundos una décima, en 800 metros con 2 minutos 9 décimas, también conforma el relevo ganador de 4x400, el de Chapingo, con 3.36.7, y además gana el pentatlón, con 3.070 puntos. El pentatlón, pues, aunque consta de 5 pruebas, mientras mejor es la marca de cada atleta en cada prueba, se le otorgan más puntos de acuerdo con tablas existentes. Y la suma de los puntos de cada prueba, pues, es lo que define quién va a ser el triunfador, en este caso Amador Terán. Pero dense cuenta que en este nacional, pues, hizo en realidad 9 pruebas, 4 individuales y las 5 del pentatlón. Eso sin contar si hubo eliminatorias, que seguramente sí, y quién sabe cómo estaría el orden de pruebas, y que correr 400 metros, correr 800 metros, pues se come las piernas, ¿no?, de cualquier atleta. Con las solas eliminatorias de esas pruebas de manera individual, pues ya es un castigo importante para cualquier deportista, pero Amador Terán tenía esa capacidad de pasar eliminatorias, correr sus finales y involucrarse en esas pruebas, medirse con los mejores atletas de México y pues obtener 5 medallas de oro en un campeonato nacional él solo. Por estos méritos y otros más que vamos a seguir analizando, pues la prensa le dio un premio que denominaban el broche de oro a los mejores atletas de México. La Universidad de Texas le ofreció beca cuando ganó el nacional con 48.6, porque vieron en él un gran candidato, además de que pudiera hacer él sus estudios de posgrado, un gran candidato para tener un atleta, un representativo de nivel nacional.
Los campeonatos mundiales universitarios no existían todavía. Se celebraron hasta inicios de los años 1950. Y en esa época, de cuando comienzan los campeonatos mundiales universitarios, el primer campeón de 400 metros hizo 47.5. Entonces, el 48.6 de Amador Terán le hubiera dado para estar en esa final, y pues si él se hubiera especializado, ¿verdad?, en 400 o en decatlón, como vamos a comentar también, muy seguramente hubiera destacado más, porque es muy diferente el entrenamiento para 800 metros que para 100, que para pentatlón. Yo no sé cómo le hacía pues este gran hombre, este gran atleta, que desde luego tuvo un magnífico entrenador, pero pues sus dotes son fundamentales para haber alcanzado estos logros. Miren, vamos ahora a trasladarnos a los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 1946. Ahí el pentatlón lo ganó Néstor Marchani de Puerto Rico con 3.374 puntos, y el segundo lugar y medalla de plata para México y para Chapingo, pues Amador Terán, con poca diferencia realmente, 3.294 puntos. Ahí vemos unas fotos del boletín oficial de esos Juegos Centroamericanos de ambos atletas. Vamos a ver rápidamente los resultados individuales. En 200 metros, pues Marchani le gana por medio segundo a Terán, en jabalina lo adelanta por unos 6 metros, pero en longitud Terán vence a Marchani por más de 20 centímetros, en disco se queda un poco atrás, pero en los 1500 metros, ya lo había visualizado el profesor Mera Carrasco, Terán era de otro mundo, 4 minutos 12 segundos 6 décimas contra 4:49.2 de Marchani. Más sobre este exceso tiempo en un momentito. Hacemos un breve paréntesis para destacar aquí la carrera de Tennessee, que logró el equipo juvenil segunda fuerza de fútbol americano de la ENA, ¿verdad? Y que en la temporada 45-46, ¿qué significa la carrera de Tennessee? Bueno, yo no soy experto en fútbol americano, mis hijos sí. A mí no me llamaba mucho la atención ese deporte, pero pues a mis hijos les encanta, y por a fuerza de que ellos les encanta, ahora mi esposa y yo pues también somos fans de ese deporte y de ellos que lo practicaron. Igual con el Tocho Banderas. Bueno, ¿qué significa la carrera de Tennessee? Que ganaron todos sus partidos y no recibieron una sola anotación en contra. Si observan los marcadores de todos los juegos contra quienes fueron, 33-0, 7-0, pues eso significa la carrera de Tennessee, un gran lugar, un gran logro para este equipo chapinguero de esa época. Vamos ahora a los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe de Guatemala 1950. Vemos el póster promocional y vemos el Estadio Nacional de Guatemala, donde se celebraron estos Juegos. En esta competencia ahora gana Amador Terán la medalla de oro. Víctor Castañeda de El Salvador queda en segundo lugar y Enrique Salazar de Guatemala en tercer lugar. Igual con marcas muy destacadas Amador Terán, y consigue esta medalla de oro para México y para Chapingo. Yo quiero compartirles un análisis que hice. Yo de joven hice pruebas combinadas, de máster un poquito también, pero aunque no fui, ¿verdad?, un gran campeón, pero conozco lo que es competir en un decatlón, en un pentatlón, y por eso puedo reconstruir un poco cómo competía este destacado atleta Amador Terán, y me permití comparar sus marcas, ¿verdad?, que en casi todas las pruebas del decatlón él tiene marca, tuvo marca en algunas pruebas, no practicó, pero a partir de su rendimiento en otras pruebas, pues estimé conservadoramente, quiero aclarar, cuánto podría haber él hecho, ¿verdad? Realmente considero que tengo muy buena base para hacer esa estimación, no es mi imaginación, realmente hay base para hacer ese cálculo. Así que tenemos las pruebas del decatlón en esta primera columna, las marcas de Amador Terán en la segunda, y las marcas que hicieron los 10 mejores en el decatlón de Londres de 1948. ¿Por qué Amador Terán y Terán no hizo decatlón? Bueno, porque en México no se practicaba decatlón, se practicaba el pentatlón, y
es hasta después de los años 50 que se inicia la práctica del decatlón en México, después de la gran época de Amador Terán, y hasta inicios de los años 60 en los campeonatos nacionales aparece esa prueba de decatlón. Yo estoy seguro que si el ingeniero Terán se hubiera ido a estudiar a Texas, o se orienta a 400 o al decatlón o ambas cosas. Pero miren ustedes, en este análisis que hice, en 100 metros el ingeniero Terán era capaz de correr alrededor de 11.2, los 10 mejores de Londres 48, los primeros 10 lugares de los Juegos Olímpicos en decatlón, hacían de 10.9 a 12.1, pues él estaba cerca de los tiempos de los mejores. En longitud estaba con 6.51, muy cerca del intervalo que saltaron, no entra en el intervalo, pero está muy, muy cerca. En bala yo pienso que por lo menos él habría lanzado 10.50 y me estoy yendo muy bajo de verdad. Cuando los atletas olímpicos andaban entre 12 y 13 metros y fracción, en salto de altura, por sus cualidades, sin duda él podría haber saltado unos 75. Los atletas olímpicos de Londres libraron entre 1.70 y 1.86 metros. Fíjense en los 400 metros que Terán corría en 48.6, ese fue récord mexicano muchos años. Los atletas de Londres corrieron entre 50 y 53.2, o sea, tenía grandes posibilidades de haberles ganado por mucho. En las vallas, él pudo hacer tiempos del orden de 17 segundos, casi dentro del intervalo de 15.2 a 16.6, que corrieron los olímpicos. En disco, tenía con qué lanzar 33 metros, vi varias marcas oficiales de él muy cercanas a 30 metros, tal vez él las alcanzó en otras pruebas que no, cuyo registro no pude localizar, y dentro del intervalo de los olímpicos, ¿verdad? Entre 32 y 44 metros. En garrocha, con sus cualidades, su velocidad, su agilidad, su fuerza, habría podido librar, aunque en esa época no había garrochas flexibles, ¿verdad? Eran o de bambú, o de aluminio, o de madera de fresno, habría podido librar sin duda 3.20, apenitas dentro del intervalo de los olímpicos que llegaron de 3.20 a 3.60. En jabalina era muy bueno, 46.70, bien dentro del intervalo de 36 a 53 metros de los olímpicos. 1.500 metros, 4 minutos 12 segundos 6 décimas, contra 4.28 a 5.17 de los mejores de Londres. Aquí quiero destacar ahora sí con más detalle este tiempo que ya Julio Mera Carrasco en los 40 se dio tiempo de la valía, se dio cuenta, perdón, de la valía de esta marca. Miren ustedes, hasta hoy día cualquier decatlonista de nivel mundial olímpico que logre bajar 4.20 en los 1.500 es una proeza extraordinaria. O en pentatlón, o en cualquier prueba combinada. ¿Ven? Se sigue practicando el pentatlón, pero ya no es un deporte olímpico. Solamente ha habido un campeón olímpico, Bruce Jenner, en Montreal 1976, que al triunfar en el decatlón hizo ese tiempo justamente en los 1.500 metros, 4.12.6. En un decatlón 10 pruebas, Terán lo hizo en un penta con 5 pruebas, pero a pesar de que son más pruebas en el decatlón, ubiquémonos en la época. ¿Qué tipo de entrenamiento tenía el ingeniero Terán? De los mejores de su época, pero pues no se compara con 30 años después porque la técnica evoluciona. ¿Con qué tipo de spikes, o sea, de zapatos con clavos corrió Terán? ¿En qué pista corrió? Una de ceniza. Jenner corrió con ya spikes muy modernos en tartán. Entonces son diferencias que dejan ver, destacar todavía más la gran valía, el extraordinario tiempo de 4 minutos 12 segundos 6 décimas de Amador Terán al término de un pentatlón. Hoy día sigue siendo eso un tiempo extraordinario. Hoy día, tantos años después, 70 y tantos años después. Sumando los puntos que había alcanzado Terán en un decatlón ideal como este para él, había hecho unos 6.372. El campeón de Londres 48 acumuló 6.628 puntos y el décimo lugar de esos mismos Juegos Olímpicos, el noruego Holmbank, totalizó 6.324. O sea, Terán tenía para haber quedado en séptimo lugar en Juegos Olímpicos. Y seguramente lo estamos subestimando en varias pruebas, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a comentar brevemente sobre otros atletas de esa época. Está Erasmo Calleros Vázquez, egresado de parasitología,
quien fue campeón nacional en 400 metros con vallas en el 44 con un tiempo de 59.6. Y pues ya varios colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, el ingeniero Marte Salazar, me hicieron favor de mencionar a mi señor padre, que aquí lo vemos así como al ingeniero Calleros de jóvenes, ¿verdad? Pluma Blanca, le decían a mi papá, él siempre estuvo orgulloso de su apellido, egresado de Bosques en el 49, por quien a mí me gustó el atletismo, ya les comenté la razón, y fue mi primer entrenador de atletismo además. Él quedó sexto nacional en salto de altura, llegó a saltar 1.74 y también fue sexto nacional en 200 metros con vallas. Fue el portero de la selección de fútbol de la Escuela Nacional de Agricultura. Mi mamá en paz descanse me decía frecuentemente cómo admiraba a mi padre como portero y que para ella había sido como Jorge Campos, ¿verdad? El gran portero de la selección nacional. También fue un distinguido miembro del equipo de equitación que le ganó a la UNAM y al Colegio Militar en varios torneos de alcance nacional, y lo digo con mucho orgullo, además de que toda su vida hizo deporte, hasta sus últimos años, un par de años antes de que él falleciera, todavía le gustaba jugar front tenis precisamente, frontón de vez en cuando, en su madurez practicó básquetbol. Siempre nos motivó con el ejemplo, toda su vida para practicar el deporte. Y les decía, yo con mucho orgullo comparto que pues él fue guía, inspiración de muchos jóvenes forestales, es muy apreciado por sus colegas, lo acabamos de ver y yo lo agradezco, y él siempre estuvo orgulloso de esas amistades y las correspondía plenamente. Y pues su semilla cubre ya 4 generaciones de chapingueros, porque él fue la primera, egresado de Bosques en el 49, yo tuve el honor de ser la segunda, egresado de Bosques también en el 83, mi sobrina Erika, egresada de maquinaria agrícola hace 25 años, y ahorita tengo una sobrina que está estudiando en Zootecnia, Carla. Entonces son 4 generaciones de chapingueros que empezamos con mi padre. Mi padre pues fue compañero de generación también de Álvaro Carrillo, mi tío Fernando, en paz descanse también, ellos fueron compañeros de generación de Álvaro Carrillo, mi tío fue un gran nadador, mi hermano Miguel me dice que él podía remolcarlo a él y a otro niño cuando nadaba, ¿verdad?, en natación, y cómo cuando unos maldosos le hicieron una broma a un pobre que se estaba ahogando en una alberca, lo echaron en un colchón a que flotara, no sabía nadar. El tío Fernando se lanzó a rescatarlo porque era un magnífico nadador. Le salvó la vida a ese joven, ¿verdad? Entonces, ambos conocieron a Álvaro Carrillo y mi padre me contó, mi mamá también, que pues tuvieron el honor de que Álvaro tocó y cantó el Ave María en su boda. Aunque me parece que no hizo mucho deporte Álvaro Carrillo, pero sabemos que es el máximo artista que hemos tenido, un gran compositor. Seguimos avanzando en el tiempo para referir que también hemos tenido atletas que han representado a México y a Chapingo en los Juegos Panamericanos. Esta foto que es cortesía del doctor Miguel Caballero de Loya, que yo le agradezco mucho toda la información y esta información gráfica que proporcionó, pues nos muestra varios compañeros atletas de la época. Vemos aquí a Rochín, que era velocista, a Homero, a José Aguirre Alonso, también velocista y buen jugador de fútbol americano, a Adalberto Heredia, a Cátzcuaro, que así le decían porque era originario de esa población de Michoacán, a Jorge Ávila, ¿verdad? Aquí vemos también a Felicitos Hernández, un gran atleta de color de la costa de Guerrero. Igualmente apreciamos que aquí están Saúl Gaxiola Zamora y Luciano Barraza, los ingenieros amablemente también proporcionaron, junto con el ingeniero Novelo González, muy valiosos datos para la factura de este libro. E igualmente vemos ahí sujetando el banderín al profesor Atsumi, de origen japonés, quien mira la cámara es su hija Elsa, y la otra señorita es otra hija que él tenía. Entonces, tanto el profesor Atsumi como su hija Elsa eran entrenadores, ya nos los comentó el ingeniero Marte. El profesor Atsumi, rápidamente lo comento, durante la Segunda Guerra Mundial, sus padres lo mandan a México, aquí hace su vida, pone una casa
por la calzada Zaragoza, empieza a correr un negocio de transporte para varias zonas, incluido Texcoco, pero empieza a promover el deporte entre los japoneses que estaban radicados en México, y luego extiende esa capacidad que él tenía como entrenador a atletas mexicanos, y pues llega, es así como él llega a Chapingo y ayuda a que los atletas de nuestra institución también destaquen. Pero igualmente, el personaje que está en cuclillas hasta el extremo derecho, ese joven, ¿verdad?, es Miguel Ángel Menéndez, egresado de parasitología, que fue todo un modelo para los atletas que vemos ahí y para muchos otros, porque él participa en los 400 metros con vallas en los segundos Juegos Deportivos Panamericanos, ¿verdad?, celebrados en México en el 55. El póster lo vemos en medio una escena de esos juegos en el estadio, en el futuro estadio olímpico, en el estadio de Ciudad Universitaria. Y pues la prueba de 400 metros con vallas es muy dura, porque tan solo correr 400 metros a casi toda velocidad, a más de un 90% de la velocidad máxima que se tiene en 100 metros, es tremendamente desgastante. Si además le sumamos 10 vallas distribuidas uniformemente en la pista, pues es todavía más devastadora la prueba. Entonces, muy dura, y sin embargo, Miguel Ángel Menéndez pues era excelso en esa prueba. Fue medallista nacional ese año, pero en los Juegos Panamericanos le gana al que fue el campeón nacional de México y supera por un segundo el tiempo del campeón nacional. En una prueba que gana el americano Joshua Culbreth, que vemos aquí, quien fuera después medallista de plata en las Olimpiadas, y Menéndez consigue quedar en un sexto honroso lugar, pues estaba midiendo con varios de los mejores atletas, no solo de todo el continente, sino del mundo. En esos mismos Juegos Panamericanos, el ingeniero Francisco Dávila, que fue nuestro compañero del ingeniero Marte y mío allá en Corena con el gobierno del Distrito Federal, el ingeniero Dávila, pues en su juventud fue un excelente triplista, impuso el récord que sigue vigente hoy día, de 14.51, ¿verdad? Desde esas épocas, mediados de, bueno, desde los inicios de los 50, hasta hoy día no se ha logrado superar su marca de 14.51 metros. Esa distancia, aunque ya está lejos del actual récord nacional, pues cualquier atleta que la alcance va a colarse a la final nacional sin problemas. Pero volviendo a los Juegos Panamericanos, le toca enfrentarse al ingeniero Dávila, al futuro ingeniero Dávila, con Ademar Ferreira da Silva de Brasil, que había tenido el récord mundial durante varios años, quien sería 3 veces campeón olímpico, y quien ha sido posiblemente el mejor saltador de triple que ha visto la humanidad. Contra él se enfrentó nuestro chapinguero, nuestro mexicano Francisco Dávila. En esos Juegos Panamericanos él termina en el lugar 11, con una decorosa marca para la época de 13.54. También participa en longitud, una buena marca igualmente de 6.57. Y aquí destaco la de 6.51 de Terán, ¿verdad?, que le hubiera dado para meterse a esta final también. En longitud gana el americano Ranch con poquito más de 8 metros, Dávila queda 12º. Otro mexicano y chapinguero también participa en lanzamiento del disco, pero esa es una prueba difícil, y la pesadilla de cualquier lanzador, en particular de lanzador de disco, es hacer 3 lanzamientos inválidos. O sea, que el disco caiga fuera del sector o hacer foul porque se va el deportista adelante del círculo al momento de lanzar. Y desgraciadamente, al parecer, es lo que le sucedió a Rodolfo Sedas, que era un hombre alto, me cuentan quienes lo conocieron, entre ellos mi padre, me platicaba, muy alto, de más de 1.90, tez clara, y pues un organismo muy poderoso, un hombre muy fuerte. Entonces, lamentablemente, en esos campeonatos Sedas no logra hacer un solo lanzamiento válido. Sin embargo, después, en el 59, llegan los terceros Juegos Panamericanos en Chicago. Ahí están las escenas, el póster. Y ahí Sedas vuelve a competir. Y
logra quedar en noveno lugar con un honroso 42-90, y el ganador esa vez fue Alfred Oerter de Estados Unidos con 58 metros. La marca de sedas es muy loable, muy buena, muy destacada, porque en esa época en particular, lanzar más de 40 metros ya lo ponía el atleta en el escenario internacional. Nuevamente le tocó un atleta fuera de serie. Pocos discutirían que Alfred Oerter ha sido el mejor lanzador de disco en la historia de la humanidad, pues ganó 4 Juegos Olímpicos, ostentó el récord mundial muchas veces. Todavía en los años 80, con más de 40 años de edad, lanzó más que cuando era joven y estuvo a punto de clasificarse a los Juegos Olímpicos de Moscú, aunque no lo logró, quedó en cuarto en su país, y además Estados Unidos boicoteó los Juegos de Moscú, no fue a participar. Volviendo con nuestro colega Sedas, que posiblemente es el que está en esta fotografía, no estoy seguro, nadie de los compañeros que están cerca de la época de Sedas ha logrado identificarlo, pero esta foto la conseguí en la Fototeca Nacional del INAH, y ahí está nuestra gradería, nuestra unidad deportiva, y la señal que tiene es un lanzador en Chapingo, en los años 1950. Entonces, por las características físicas, la técnica, el uniforme de atletismo, yo pienso que puede ser Rodolfo Sedas. Yo espero que cuando haya acceso a los archivos de Chapingo, por lo menos consiga yo autorización para incluir en otra edición pues los rostros de estos grandes atletas, ¿verdad? De varios de ellos que no logré conseguir material gráfico. Quiero señalar que Rodolfo Sedas, por esa época, lanzó la bala a 13.64 metros, que sigue siendo el récord de Chapingo hoy día. Otro colega en los años 80, Pedro Guajardo, la igualó, como comentaremos muy pronto, pero ellos dos poseen la marca todavía de lanzamiento de bala, y en disco Sedas todavía posee la marca con 44.74 metros. El cuadro que ven hasta la derecha pues son los resultados oficiales de los Panamericanos de Chicago. Ahí están las marcas, aunque están en pies y pulgadas, pero ya las dimos en metros. Quisiera comentar también un par de relaciones con Juegos Olímpicos. Una ya nos la participó el ingeniero Ismael. Yo nada más diré que está bien documentada la pertenencia del ingeniero Marte R. Gómez, nuestra máxima personalidad en Chapingo, ¿verdad? Nuestro máximo egresado, como miembro del Comité Olímpico Internacional y miembro de la delegación mexicana que fue crucial, que fue toral para que en una reunión de Baden-Baden en la antigua República Democrática Alemana, en 1963, se consiguiera la sede para México en los Juegos Olímpicos. Ahí, cuando el ingeniero Marte se dirigía a la reunión, sufre un accidente automovilístico, lo llevan al hospital, y con todo y lo lastimado que estaba, él se va a la reunión porque sabía lo importante que era su voto para que se lograra la sede para México, y finalmente, pues, se consigue, ¿verdad? Y ahí están esos memorables Juegos Olímpicos de México 1968. La otra foto es histórica también. Les adelanto, el atleta de rojo es Mario Sope Pérez, quien fue entrenador muchos años en Chapingo. Y él está en una competencia aquí en 1971 en Oregón, una carrera histórica con otra gran personalidad, Steve Prefontaine. Este joven que vemos al frente, Prefontaine, fue el gran campeón de Estados Unidos de fondo en su época, murió prematuramente en un accidente automovilístico, y esta carrera en Oregon en la que están participando, después de su muerte a partir de 1975, es un torneo que lleva su nombre, Steve Prefontaine. Él quedó cuarto en Múnich 72 en los 5000 metros, ganó esta carrera de 3 millas, 4.8 kilómetros, es la distancia inglesa, es equivalente a los 5 kilómetros. Aquí vemos en segundo lugar de momento a Frank Shorter, que fue medallista de oro y medallista de plata en maratón, en Juegos Olímpicos, en el 72 y en el 76. Y aquí el Sope Pérez, pues también batiéndose con lo mejor del mundo. ¿Por qué el Sope Pérez? Porque el profesor trabajó en la Secretaría de Obras Públicas, competía por ella,
traía su camiseta que decía SOP, y quienes no lo conocían, pues le gritaban, SOP, SOP, échale ganas, bravo, y de SOP se derivó a SOPE, SOPE, ¿verdad? Y por eso él muy orgulloso de su apodo. En esta carrera, él, entre participantes internacionales, quedó, de varias partes del mundo, quedó en segundo lugar y logró su clasificación a los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, donde compitió dignamente, aunque llegó lesionado, tenía una fractura en el metatarso, en el pie, me platicó su entrenador, el profesor Kempka, hace muchos años, pero también me dijo el profesor Kempka que el profesor Sop era muy valiente y con todo y su fractura él decidió participar porque sabía que era su oportunidad. Muy bien, entonces son dos relaciones que ha tenido nuestra institución con Juegos Olímpicos. Hay otra por ahí, pero de momento lo dejamos aquí. Nos vamos a 1960, un segundo aire en pista y campo. Y a quien vemos aquí haciendo salto triple, pues es nada más y nada menos que a uno de los dos más grandes saltadores que ha tenido la Escuela Nacional de Agricultura y la Universidad Autónoma Chapingo, saltadores de cualquier cosa, específicamente de triple, ¿verdad? El ingeniero Dávila, y es el ingeniero Marte Salazar Terán, de Bosques. Fue campeón nacional de segunda fuerza en Ciudad de México con 13.85, una gran marca, todavía hoy día es muy, muy valiosa esa marca en el ámbito nacional. Fue sexto nacional abierto en Ciudad Sahagún, Hidalgo en el 60, quinto nacional en Salamanca en el 64 con 13.75. Y ya comenté el gran aprecio que le tengo al ingeniero y las razones. Otros atletas de su época, y una disculpa porque no podemos mencionar a todos, pues están Tony Aguilar, que era ballista, Adalberto Terán, lanzador y saltador, Amador Hinojosa Terán, lanzador, Jesús Salazar Terán, lanzador y saltador, que ellos tres eran sobrinos del gran Amador Terán y Terán. Gabriel Montoya, ¿verdad?, que corría ya abajo de los 11 segundos en 100 metros. Aguilar, ¿verdad?, de 11 segundos también en 100 metros. Atletas muy destacados de esa época. Ahí en el 62, que es el año en que yo nací, pues Chapingo se corona como campeón nacional estudiantil, o sea, campeón nacional universitario. En el libro están los nombres de los atletas, de los futbolistas que aquí vemos, pero mencionemos de momento al ingeniero Posadas del Río, ¿verdad?, que fue nuestro máximo dirigente en Chapingo. Está el ingeniero Oscar Cedeño Sánchez, que fue director general de protección de la Subsecretaría Forestal, y hay otros distinguidos profesionales, o que serían distinguidos profesionales, como los que acabamos de mencionar. De 1970 al 90, pues es la época de oro para el fondo. Ustedes habrán dado cuenta que he referido logros muy destacados en velocidad, en un poco en medio fondo, en lanzamientos, en saltos, pero no hemos comentado todavía el fondo, ¿verdad? Porque es en esta época cuando se tienen atletas que logran campeonatos nacionales estudiantiles, que vamos a estar mencionando en un segundo. Hay que destacar a Abelardo Núñez y Nicolás Cerda como grandes velocistas de esa época. De hecho, el récord de Abelardo Núñez de 10.7 en 100 metros sigue vigente en la UACH. Cuando él lo consigue en el 75, es en una competencia en los Border Olympic Games en el sur de Texas, donde participaban universidades del sur de Estados Unidos, universidades de México, y compitió contra atletas de color y no le fue mal. Logró un gran tiempo de 10.7, ¿verdad? De esa época también es Ernesto Alvarado, quien amablemente nos manda saludos desde Washington, el doctor Alvarado, muchos saludos para él y su familia también, que fue un excelente velocista igualmente de esta época. Y tenemos para los 400 metros a Arnulfo García Sánchez, que es precisamente quien iguala el 48.6 de Amador Terán en el Nacional Estudiantil de Jalapa del 81, y que con ello pues se lleva la medalla de oro. El tiempo de Terán y de Arnulfo pues siguen siendo los récords en Chapingo. Todavía cualquier atleta que baje de 50 segundos va a hacer un papel decoroso en 400 metros en cualquier nacional, pero bajar de 49 pues ya es más complicado. Y Arnulfo
Es muy posible que sea el único atleta en la historia de la NAWAC que ha corrido los 100 metros en menos de 11 segundos en 10.9 y los 400 en menos de 50 segundos en 48.6. Además, corría muy bien los 200, 22.2. Aquí, la primera vez que participaba en un nacional, en la foto a color, vemos a otro gran cuatrocentista de la época, Noé Mendoza Yucopicio de Suelos, que le está dando su baño de novatada, ¿verdad?, con otro colega, ahí por su primera participación nacional. Noé, un excelso corredor de 400 del orden de 50 segundos, 51 si mal no recuerdo. Vamos al medio fondo, aquí tenemos un papel muy destacado de tres hermanos, José María Olvera Muñoz, que aquí lo vemos a mano izquierda en la foto de arriba, en una foto en Chapingo precisamente, y vean la ventaja que le llevan él y el otro atleta. Va ganando José María, pero la ventaja que le llevan a los atletas que se ven más atrasito, ¿verdad? Pues José María fue récord de Chapingo, 1.58 en 800 metros. Su hermano Benito, José María fue capitán del equipo. Su hermano Benito también capitán del equipo, unos poquitos años más tarde. Igual a la marca de José María. Y su hermano Pedro, que en paz descanse, también fue un magnífico corredor de medio fondo. Estos tres hermanos, estos tres deportistas lograron extraordinarios resultados en campeonatos nacionales estudiantiles, en algunos torneos de campo traviesa también. Hay una anécdota que me compartió José María, que lo involucra a él, a otro gran amigo, atleta Lorenzo Licea Rojas, y es que estaban en un entrenamiento ahí en Chapingo, haciendo repeticiones de 400 metros, cuando en una curva, pues Licea pisa accidentalmente a José María, pero pues lo pisa con los spikes, entonces, sin quererlo, pues lo hiere, terminan los 400 metros, pero ya no puede seguir José María, lo llevan a la enfermería, y total que ya iba a estar en descanso unas semanas por la lesión que había sufrido. Entonces el entrenador Héctor Chávez Urincho le dice a Licea: oye Licea, pues qué lástima que sucedió este accidente, pero la competencia que tenemos el próximo fin de semana allá en Ciudad de México, que es muy importante, de verdad que teníamos muchas esperanzas de que José María la ganara, porque él tiene muy buenas marcas. Ahora tú, como eres el segundo mejor corredor de 1500 que tenemos, ahora esa responsabilidad está en ti. Llegó el día de la competencia, José María narra que él fue de porra porque no podía participar, se sentó en las gradas a ver el desenlace, y narra cómo Lorenzo Licea Rojas, que es un hombre muy noble, una gran persona, pues corre con el corazón en las piernas, ¿verdad?, y logra ganar la competencia. No se esperaba que él pudiera ganar, sin embargo, se lleva la medalla de oro en esa competencia, y después de la premiación lo primero que hace es llevársela a las gradas a José María y le dice: José María, esta medalla es tuya. José María: no, ¿cómo crees? Mira, pues ahí tuvimos un accidente, pero tú acabas de ganar la competencia. No, yo no puedo aceptar. Y sin embargo, Licea insistió, y José María refiere que solo la aceptó por el noble gesto de Licea. Entonces, esta anécdota hermosa, pues es el tipo de ambiente que se vive en el equipo de atletismo. Aquí vemos a los hermanos, arriba a la izquierda les decía José María, abajo a la izquierda Pedro, abajo a la derecha vemos a Benito de Jesús entregando el relevo, ¿verdad? En una carrera de 4x400, y pues Benito también junto con Licea, pues fueron nuestros entrenadores, fueron entrenadores míos, en una época de muchos meses en que no había entrenador de atletismo. Y entonces ellos tomaron con responsabilidad ese papel y se encargaron de que no muriera el equipo de atletismo y nos entrenaron. Así que, además de mi amigo, mi hermano, pues fue mi entrenador. Y los tres grandes amigos míos. Pero aquí están los dos mejores fondistas que ha tenido nuestra institución: Víctor Alemán Vargas, de Industrias Agrícolas, y Fermín Ramírez Loé. Veamos el caso de Víctor Alemán. Fíjense que hoy día él ostenta los récords de Chapingo desde 800 metros, 1500 metros, 5000 metros, 10000 metros,
3.000 steeplechase, incluso el de la vuelta al periférico, que son casi 2.5 kilómetros. Él tiene todos esos récords todavía hoy día y los impuso entre los 80 y los 90, porque algunas grandes marcas que alcanzó él fue ya como egresado, dado que siguió entrenando formalmente ya como ingeniero egresado de nuestra institución. Fue campeón nacional estudiantil de 5 kilómetros a campo traviesa, campeón nacional de campo traviesa por equipos en Culiacán 82, junto con otros grandes atletas de la época como Cruz Jiménez, Tejeda Sartorius y otros, ¿verdad?, que vencieron a grandes equipos como la UNAM, el Poli y la UAM. Sus entrenadores, como míos también, pues fueron el profesor Juan Fernández, el profesor Mario Sope Pérez y el profesor Dosal, que he mencionado, y de los atletas de esta época también. Vemos aquí ahora en segundo lugar en esta carrera a Fermín Ramírez Loé, que igual destacaba desde 1500 metros, donde los corrí en 4 minutos, hasta el maratón, que era capaz de terminar en 2 horas 37, muy buen tiempo, así en 3000 steeplechase con 9:39, y en algunos momentos, en diferentes momentos, tuvo el récord de Chapingo en 5000 metros, en maratón y en la carrera del periférico. Fue campeón nacional estudiantil de 5000 y de 10000 metros en Guadalajara 1980. Y aquí quiero narrar brevemente una anécdota sobre nuestro colega, nuestro estimado colega Rodolfo Fernando Soto, que lo decimos con todo respeto, le decían sus colegas el venado, por su gran velocidad natural. Esta anécdota nos la recuerda el profesor Sánchez Vélez. Resulta que se da una carrera para promover el atletismo de novatos. Hay una carrera de 400 metros y pues él decide no participar. Les decía, pues tú tenías una gran velocidad, pero pues no le interesaba participar en esa competencia. Sin embargo, sus colegas de Bosques lo animan: no, hombre, tú participa, tú ganas. Pero él no llevaba tenis y ya lo llevan casi a fuerzas para que corriera. Faltaban pocos minutos para que empezara la prueba. Les comentaba que no llevaba tenis, no había alguien que se los pudiera prestar de su número, y no tenía con qué correr, equipo. Y ante la presión de sus compañeros dice: bueno, sí voy a participar, pero pues dadas las circunstancias, él decide participar descalzo porque traía un tipo de calzado que le iba a estorbar mucho. Se da la carrera y pues él gana por amplio margen la competencia, a pesar de que los otros corredores pues llevaban spikes o tenis, ¿verdad? Les gana por un amplio margen y pues el público se vuelve loco, ¿no? Con todos los participantes, fue una prueba muy concurrida, y pues lo ovacionan y le piden que trote, ¿verdad?, delante de las gradas para que le den el reconocimiento con el aplauso. Entonces, una muy, muy bonita anécdota de lo que pasa en el equipo de atletismo. Hagamos un paréntesis para referir algunos logros de la época y más recientes en otros deportes. Aquí a la izquierda vemos en acción a Alberto Islas, que fue campeón nacional estudiantil de judo en el tatami del IPN en la categoría de 64 kilos en 1981. Ha habido otros pocos campeones nacionales de judo, pero si mal no recuerdo, Alberto fue el primero. En halterofilia, en el levantamiento de pesos, Leonel González, de pesas, que vemos a Leonel en la foto de arriba, ganó el primer lugar en el Nacional Estudiantil en peso ligero en un torneo nacional, pues, que se llevó a cabo en Chapingo, el Campeonato Nacional Estudiantil. La foto a color es de un joven recientemente egresado, Leiber Martínez, que quedó cuarto en las Universidades Nacionales del 2014 y 2016 en la categoría de 56 kilos. Él en ese entonces pesaba 56 kilos, creo se cuida bastante, creo que hoy día todavía anda por ese peso, pero ahí está intentando levantar 113 kilos, o sea, más del doble de su peso, poquito más, y lo logró con éxito para obtener el cuarto lugar. También Chapingo obtiene el tercer lugar por equipos en la Universidad Nacional de 2012, y en las de 2014 y 2017, las señoritas Mayra Aragón, categoría 58 kilos, y Luz Divina Martínez en la de 48 kilos, se anotan con el cuarto lugar nacional. Igualmente en frontenis, en los nacionales de 2009 y 2011,
por mediación de Patricia Estrada, Gloria Liméndez, Lizeth Castillo, Brenda Castrejón y Gabriela Pérez, entre otras destacadas frontenistas, se consiguen medallas de bronce para nuestra alma mater. Ahora voy a mencionar al mejor maratonista. Ya hablé de fondistas, ¿verdad? Pero pues maratón es gran fondo. Pues el mejor maratonista que hemos tenido es Sergio Colín Castillo, que actualmente pues tiene un doctorado de Texas A&M, casualmente la misma institución que quería llevarse a Amador Terán, que quería becarlo. Y pues aquí vemos en la foto superior hasta el extremo izquierdo a Sergio de joven, está en Chapingo, están por salir a la altura de los 200 metros para hacer algunas series de repeticiones con otros colegas atletas de la época. Sergio corrió el medio maratón en Querétaro 1990 en 1:09:47. Ha sido el único chapinguero que ha logrado correr el medio maratón en menos de 1:10. Y el maratón en la Ciudad de México en el 88, en el Maratón Internacional, lo completó en 2:32, que es la marca de Chapingo. El maratón es muy afamado, pero todos sabemos que cuando se corren largas distancias a gran altitud, pues hay una desventaja porque el oxígeno está más enrarecido. Yo estoy seguro que si Sergio hubiera hecho una carrera similar a nivel del mar, fácilmente habría bajado de 2:30, habría corrido un 2:29. Pero de cualquier manera es una marca extraordinaria y pues sigue siendo récord de Chapingo. Pero no solo eso, aquí quiero empezar a mencionar un poquito sobre los atletas máster, porque Sergio no ha parado. Aquí lo vemos participando en la foto superior ya como un atleta veterano y ha corrido el maratón de Powerade en 2018 y 2019 con marcas entre 2:52 y 3:05, el maratón de Lala. Pero no solo eso. Uno de, tal vez su mejor logro, pienso, espero no estar equivocado, como maratonista máster, pues es en Boston 2019. Ahí vemos la medalla que abajo a la izquierda, ¿verdad? La playera conmemorativa que le dan a cada participante, la medalla donde consta que terminó el recorrido y su reloj donde está marcado el tiempo que él hizo, que fueron 2:50:14. Y que le valió para quedar entre los 10 mejores mexicanos que fueron a ese maratón de Chicago el año pasado. También ha participado en el maratón de Boston, como podemos ver, y aquí quiero señalar que cuando no hay enfermedades delicadas, problemas con las articulaciones, y siempre con la guía de un médico, la asesoría de un médico, se puede practicar deporte a cualquier edad. Los atletas másteres de México son muy destacados. En un momentito voy a dar otras palabras sobre ellos. Entre tanto, volvamos a los 80, ¿verdad? Vemos aquí a muchos deportistas. En la foto de arriba, rápidamente vamos a señalarlos. Víctor Acosta, un excelente velocista, todos ellos grandes amigos. Aquí está nuevamente Fermín Ramírez, Bernardino Cruz, Víctor Alemán. Aquí abajo, Nicolás López Villalobos, un magnífico corredor de 1500. Y que hoy día es profesor en la Universidad de Nueva Zelanda. Quedó de vernos, así que es muy posible que el doctor Villalobos nos esté viendo en estos momentos desde allá. Arnulfo García, ya lo referimos, nuestro mejor cuatrocentista, junto con Amador Terán, y Alfredo Cuellar, otro destacado cuatrocentista. Vladimir López Prado, que está en Estados Unidos, posiblemente también nos está siguiendo, pues también fue un corredor de menos de 50 segundos en 400 metros. Volvemos a la foto, vemos a Gerardo Valenzuela, que ostenta el récord de decatlón y de 400 metros, también campeón nacional de campo traviesa para velocistas. Vemos a Benito Olvera, Atanasio Linares, que ganó una competencia a campo traviesa sobre pura arena en Acapulco, un nacional, le ganó atletas del Comité Olímpico Mexicano, perdón, me estoy adelantando. Luz María Bonilla, que vamos a comentar de ella en breve, Antonio Becerra, Candelario, Chuy Arreola, Lorenzo Licea, Sarita. Varios de estos atletas que he mencionado fueron campeones nacionales a campo traviesa o en ruta y de relevos en ruta también. No podemos dejar mencionar a uno de los mejores lanzadores que ha tenido nuestra institución junto con Wilfredo Benítez, medalla de bronce en Centroamericanos,
y Rodolfo Sedas, que incluso participó en Juegos Panamericanos, perdón. En bala, ya les había comentado, Pedro igualó, ahí lo vemos en acción en la primera foto, arriba a la izquierda, igualó la marca de Rodolfo Sedas con 13.64 en los 80, ¿verdad? Cuando lo hizo, la marca de Sedas y la de Pedro eran las 19 y 20 de todos los tiempos del ranking mexicano de los mejores lanzadores de bala de toda la historia. Todavía en los 80 estaban Sedas y Pedro, que se había colocado recientemente ahí. Él fue campeón nacional estudiantil de bala en el 79, en el 80, campeón de muchos torneos y también un sexto lugar en el Centroamericano Juvenil de Jalapa, 1979. Ya habíamos comentado que su hermano Roberto también fue un gran jugador de fútbol americano como Pedro y que lanzaba la jabalina a 52 metros. Aquí una disculpa si menciono, pero alguien se metió por ahí, un tal Dante, que en esa época también pues fue quinto nacional en bala y cuarto nacional estudiantil en decatlón, en esa época. Del 70 al 80 tenemos a las pioneras del atletismo femenino, como Consuelo López Reina de Bosques, una colega muy dotada, yo la vi correr varias veces, rapidísima, y pues destacó en velocidad, en vallas, en saltos, pero pues le gustó más el básquet, aunque dejó una profunda huella en atletismo, también se destacó mucho en básquetbol. Luz María Bonilla Ángeles, que la vemos aquí en la fotografía de Sotecnia, campeona nacional sectorial en el 79, en un relevo en que ella participó con otras deportistas, no todas de Chapingo, de 4 por 100 metros. Y Leticia López Yáñez, que fue campeona nacional estudiantil de maratón en Ciudad Juárez en 1985. El siglo actual pues ha implicado grandes logros en campeonatos nacionales de educación media superior a nivel prepa, pues que también esa marca faltaba, ¿verdad? Les digo que todas las décadas han tenido papeles muy sobresalientes en los diferentes ámbitos del atletismo. Voy a dar aquí poquitos ejemplos, una disculpa porque no podemos mencionar a todos, pero Marco López Cruz de Estadística, pues queda séptimo en la Universidad Nacional de Mérida 2006, pero más allá de haber participado en esa final tan importante, pues en esa carrera mejora el récord de Miguel Ángel Menéndez, que había impuesto para Chapingo en los Juegos Panamericanos del 59 y que era de 56 segundos, una décima, lo mejora marcadamente hasta 55 segundos, 30 centésimas. De esos grandes récords del pasado es uno de los que sí se han podido superar, ¿verdad? En los últimos años. Genar Reyes José, Juan Luis López, Ramiro y Marco López Cruz, que fueron subcampeones de la Olimpiada Nacional en el 2007 en Ciudad de México, en 4x400, que además imponen una marca extraordinaria, porque el promedio de todos ellos de manera individual es abajo de 50 segundos, con 3 minutos 19 segundos 72 centésimas, y que es un récord de Chapingo, que aunque es relativamente reciente, está muy difícil de que sea superado pronto. Los entrenadores de estos atletas, pues el profesor Guillermo Estrella Vaca, el profesor Juan Fernández Contreras. Perdón por este tropezón, pero nuevamente ahí aparezco, pero de verdad es simplemente para motivar a los jóvenes, ya una campeona como Fernanda los motivó, pero yo quiero que vean que no solo la gente dotada como estos grandes atletas como Fernanda, estos otros grandes atletas que he venido mencionando, no solo la gente con esos dotes naturales, pues tiene su nicho en el atletismo. También quien es muy tozudo, quien es perseverante, aunque no tenga esa facilidad natural, pues puede hacer algo, puede conseguir algo satisfactorio, a la par que contribuir a la salud, ¿verdad? Con la sana práctica del deporte. Entonces, hemos tenido la oportunidad de participar desde el 2009 en Deporte Máster. Quiero señalar que los mexicanos en el deporte máster, pues tienen de verdad, no exagero, decenas de medallas de los torneos nacionales máster. Tenemos muchos campeones centroamericanos, norte y centroamericanos y mundiales. Un ejemplo nada más, un hermano de un profesor de Bosques, del profesor Tulio Méndez Montiel, su hermano Adán,
es tricampeón mundial de caminata en la categoría de 60 años. Entonces, de verdad que le gana con facilidad a muchos jóvenes. Les digo que cuando no hay enfermedades serias, cuando no hay problemas articulares y siempre con inteligencia, con progresivamente, con asesoría médica, se puede hacer deporte también en la madurez. Entonces, hay muchos grandes campeones de México. Ya vimos a nuestro colega Colín, un gran maratonista que iba a participar incluso en el Maratón de Londres, que se canceló para la mayoría de los participantes, solo corrieron unos muy pocos, y a la gran mayoría que iban a estar ahí, entre ellos nuestro colega, pues ya no les fue posible ir por la situación de la pandemia. Pero aquí en mi humilde caso, que yo no tuve ninguna talento natural, de verdad que cualquiera me ganaba en las pruebas que yo intentaba, pues a base de entrenar logré pues tener algunas capacidades, y pues gracias a eso logré quedar como campeón norte y centroamericano máster en lanzamiento de martillo en la categoría 50-54 años en Costa Rica en el 2014, ahí lo pueden ver en la foto de arriba, subcampeón centroamericano de heptatlón en Costa Rica en el 2011, campeón nacional máster de heptatlón en Tijuana 2009, categoría 45-49 años, ahí la foto de la derecha es precisamente de la carrera de vallas de ese decatlón. Participamos deportistas de varias categorías de edad, por eso ven algunos ahí más jóvenes, pero todos somos máster. Igual había otros compañeros más de edad, un poquito más avanzada, y pues también en bala hemos tenido la suerte de quedar como campeón nacional en el 2016 en la Ciudad de México. Entonces, esto es simplemente de verdad para, aunque se tarda un poquito, ¿verdad? Yo me tardé como 50 años, pero se puede hacer algo aunque uno no tenga las aptitudes, y lo más importante, más allá de estar en un podium, de lograr una medalla, el reto en el atletismo es la mejora personal, la disciplina, el llevar al organismo más allá de límites que uno pensaba que tenía. Uno no se imagina que pueda correr tan rápido o aguantar tantos kilómetros corriendo hasta que entrena. Y entonces una invitación a los jóvenes, aunque no tengan talento, según ellos, para pues practicar algún deporte, es algo muy positivo. Y para los que tienen talento, pues sigan el ejemplo de Fernanda, por favor. Igual para fines del siglo XX y ya siglo XXI, que pues yo considero la época de oro para el atletismo femenino, porque ya vimos quiénes fueron las pioneras con logros muy importantes. Aquí mencionaré algunos. En el Regional de Educación Media Superior de Toluca, en el 93, Nadia Zenil Lugo pues se alza con la plata y Marisela Borja Santos con el bronce. Y luego Nadia queda octava en 400 metros, al igual fue en 400 metros esto que mencioné, perdón. Nadia octava nacional en el Campeonato de Educación Media Superior en la Ciudad de México, con una muy buena marca de 1 minuto 10 segundos. En el Nacional Juvenil Mayor en Ciudad de México en el 94, Nadia queda sexta en 800 metros ahora, con 2 minutos 31 segundos. Y en el Nacional de Educación Media Superior en la Ciudad de México en el 93, pues Nadia también queda octava en 800 metros. Sus entrenadores, Guillermo Estrella Vaca y Miguel Ángel Luna Méndez, entrenadores a los que les agradezco mucho la información que me dieron, sobre todo para el presente siglo, así como a los entrenadores, el profesor Fernández, el profesor Mario Sope Pérez, que también amablemente compartieron información muy valiosa conmigo. Pero vamos a cerrar ya con broche de oro con nuestra más reciente gran campeona. Ya la oímos hablar, no exagero. Aquí la vemos en un podio nacional. Ella fue subcampeona nacional en acuatlón en el 2011 y duatlón en el 2012. Ella ha sido mediofondista y fondista en atletismo, pero en sus torneos combinados de triatlón y duatlón, pues la carrera se combina con natación. Han hablado del Ironman, ese torneo, ¿verdad? Seguramente. O bien con ciclismo, en dos o tres pruebas, pero normalmente está ahí presente la carrera. Entonces, Fernanda Ivonne Guzmán Navarro se ha destacado en esas pruebas. Ya nos dijeron, ¿verdad?, que del 2011 al 2016 participó en la friolera de 11 nacionales. Ya comentamos sus subcampeonatos nacionales, pero también fue seleccionada nacional
en el 2014 y 2015, perdón, aquí hay un error de dedo de mi parte, para el Mundial de Duatlón, y fue cuarta nacional estudiantil en 3.000 metros en 2014 y quinta nacional en 5.000 metros en el 2016, ahí en pleno esfuerzo en un evento combinado que son tremendamente desgastantes porque duran varias horas. Aquí la vemos en atletismo, en un nacional. Vean, aquí está Fernanda, vean su técnica depurada. Está en un momentito más, ella va a impulsarse y su pie se encuentra justo sobre su eje central. Entonces, eso nos habla de la excelente técnica que ella posee. Me comenta que su mejor marca en 1500 metros de momento es 4 minutos 41 segundos y en 3000 metros 10 minutos 21 segundos. Les voy a hacer una comparación para que entendamos estas capacidades que tiene Fernanda, por qué está en los nacionales, ¿verdad? ¿Por qué participa en esos torneos? ¿Por qué ha sido seleccionada nacional? Fíjense que para los combatientes de incendios, la aptitud mínima que se requiere para ser un combatiente de primer nivel implica correr una prueba de 2.400 metros en alrededor de 10 minutos. Entonces, no cualquiera pasa esa prueba. Quien la pasa tiene la capacidad para ser un combatiente de ese nivel, además de otras cualidades, entre ellas el manejo de herramienta, otras capacidades físicas. Pero la principal es esa, la prueba aeróbica. Entonces, les digo, 2.400 metros en alrededor de 10 minutos. Pues bien, Fernanda es capaz de hacer ese tiempo y le sobran 600 metros. Entonces, dejaría muy atrás a muchos combatientes varones de primera línea. Otra comparación, su tiempo en 3.000 metros equivale a que ella podría correr la vuelta al periférico de Chapingo en alrededor de 8 minutos 30 segundos. Entonces, no hay muchos varones que hayan logrado hacer eso. El récord es para varones es 7 minutos 35 segundos, ¿verdad? Pero realmente, atletas varones que bajen de 9 minutos en la vuelta al periférico, no es fácil, que son casi 2 kilómetros y medio. Y ella podría ser, de acuerdo con su tiempo de 3.000 metros, 8.30. Otra cosa con Fernanda, que pues la invitamos porque es una gran campeona y porque pues también representa al género femenino y a la juventud, ¿verdad? En esta presentación del libro, ella tiene 25 años, ya terminó su carrera, pero ella todavía tiene muchos años por delante, desde luego como profesionista o como estudiante de posgrado, si ella decidiera seguir ese camino. Pero como deportista tiene todavía muchos años por delante, porque en las pruebas de fondo, en las pruebas combinadas como el triatlón, el duatlón, pues el pico se alcanza alrededor de los 30 años. Entonces todavía vamos a oír mucho de Fernanda. Ojalá que donde ella trabaje, donde ella vaya a estudiar, pues encuentre las facilidades para que además de crecer profesionalmente, siga desarrollándose como atleta, porque aunque ella ya tiene suficientes laureles como para retirarse, la verdad que lo mejor estaría por venir todavía, lo mejor está por venir, sin duda. Entonces, enhorabuena, Fernanda, y muchas gracias por haber comentado el libro. Esto nos lleva a la última transparencia de inquietudes y retos. Comentar que en la ENAWATCH se han ganado aproximadamente unos 100 campeonatos nacionales de atletismo, entre nacionales abiertos, nacionales estudiantiles, nacionales de educación media superior, etcétera, ¿verdad? Y yo estimo, con base en este análisis que he realizado de casi un siglo de atletismo en Chapingo, que ha sido maravilloso conectar con los colegas de los años 30. Fíjense que conocí a uno de ellos, el ingeniero Napoleón Pérez Ávila, que aunque egresado de Bosques, toda su actividad profesional la llevó a cabo en Pemex. Yo lo conocí cuando yo era un jovencito de la edad de Fernanda y me comentó su historia. Él fue un excelente velocista en los años 30. Entonces, atletas de los 40, como mi propio padre y que me refirió del ingeniero Terán, atletas como el ingeniero Marte, ya de los 60, atletas de poco antes de mi generación, como José María, de mi generación, ya mencionamos a varios. Luego, aunque yo continúo haciendo ejercicio, pues me desconecté del equipo de atletismo, ahí está el colega Colín, y otros atletas más recientes que ya terminamos esa serie con Fernanda. Entonces, para mí ha sido maravilloso conectar de alguna manera con todos esos atletas
desde los 30 hasta pues el año pasado, ¿verdad? Con Fernanda. Esos 100 años de historia de nuestro glorioso equipo de atletismo, ya hay muchos logros en otros deportes y ojalá que de verdad esto pueda motivar a los colegas de otros deportes para que hagan un esfuerzo semejante. Realmente esto es parte de la historia de nuestra institución. Sabemos que el principal objetivo es educativo, es de servir al campo, pero este es un colateral imprescindible, así como la cultura, mente sana en cuerpo sano, universidad, se relaciona con universalidad, aunque no deriva de ahí la palabra, pero se relaciona con universalidad. Pues un joven sano debe estudiar, trabajar y hacer deporte y procurarse un poco de cultura. Yo quiero señalar que en la nuestra, aunque se dan todas las facilidades posibles a los atletas, son tiempos difíciles, pero por alguna razón nos hemos quedado un poquito atrás en las instalaciones. Sería importante buscar los medios para venirse recursos. Ahorita hay recortes por todos lados, pero de la CONADE, por ejemplo, recursos de fuera, porque somos una de dos universidades autónomas a nivel nacional que carecemos de una pista de tartán. Ya en cualquier competencia, incluso yo como veterano que voy, en cualquier parte son pistas artificiales, son de tartán. Todavía no tenemos una pista de esa naturaleza nosotros, ni tenemos bien los sectores de lanzamientos, de saltos, ni vallas. Ojalá que de aquí se pueda detonar una inquietud para buscar recursos de fuera, porque de ahí deben venir para estos propósitos, y lograr equipar, lograr tener mejores instalaciones de atletismo ahí en la universidad, porque finalmente le sirven a todos los deportes. Todos los deportes tienen que hacer carrera, tienen que aumentar su capacidad aeróbica. Entonces, como nos decía el ingeniero Marte, pues es la base del atletismo. Los de fútbol americano encuentran un gran complemento en atletismo porque tienen que correr, tienen que hacer resistencia, tienen que lanzar, tienen que saltar. Ya nos comentaba Fernanda, ella pues como campeona que es, ha detectado compañeras, compañeros que tienen mucho potencial, que tienen talento, pero no les llama la atención al deporte. Ojalá que se motiven. Yo he tenido alumnos, por ejemplo, híjole, de 1.95, 1.96, oye colega, pues, ¿en qué deporte estás? No, profe, fíjese que practiqué un año básquet, pero después ya no. Oye, no la mueles con tu estatura, pues, harías un gran papel, no solo en básquet, en boli. En atletismo serías magnífico en decatlón, en 400 con vallas, en 800 metros, pero por alguna razón no se animan. Efectivamente, se ven muchos jóvenes talentosos y pues hay que darles las facilidades para que sigan haciendo deporte o se acerquen al deporte. También es importante llevar un registro histórico oficial de logros en todas las disciplinas deportivas. Obviamente hay registros recientes, pero de alguna manera pues conviene sistematizarlos y tener esos antecedentes, ¿verdad? También por ahí surgió una inquietud para nombrar al equipo de atletismo Amador Terán y Terán. Claro, haría falta una consulta entre miembros del equipo de atletismo de diferentes generaciones, de proceder, pues ver el mecanismo oficial para llevar esto a cabo. Y en función de lo que hemos comentado, pues, también sería interesante que quienes hemos practicado atletismo nos mantengamos en contacto, ¿verdad? Los medios actuales pueden facilitar tremendamente esto, las redes sociales. Para estar más enterados de los logros de nuestros atletas, a mí me da vergüenza, vergüenza sí, pero no excesiva, ¿verdad? Pero sí me da vergüenza que llevo tantos años trabajando en Chapingo, hice atletismo, soy deportista máster, motivo a mis estudiantes para que hagan deporte o trato de motivarlo. Y no conocía de los logros de Fernanda hasta que le pedí información a su entrenador, el profesor Luna. Fíjense, estando tan cerca, y yo pues fines de semana, a veces muy tempranito, en la madrugada, 6, 7 de la mañana o en la nochecita, pues iba a la pista. Y tal vez alguna vez ahí coincidí con Fernanda, pero no la conocía, ¿no? Entonces es importante que sepamos que sigue habiendo grandes logros, que si bien aquí hay un registro histórico, esta historia continúa, se sigue escribiendo permanentemente, y que todos estemos enterados de ello, y que de alguna manera, si está en nuestras manos apoyar de alguna forma, pues lo hagamos.
una mejor organización como la que tiene, por ejemplo, el equipo de fútbol americano. Debemos reconocer que históricamente han sido los mejor organizados. Y finalmente, para quienes ya leyeron el libro, para quienes tuvieron la gentileza de escucharnos el día de hoy, para quienes lo vayan a leer, cualquier dato que tengan, cualquier comentario, pues va a ser más que bienvenido. Ahí está mi correo. Para este propósito es decatlonista, decatlonista@gmail.com. Agradezco infinitamente su paciencia en este tiempo que estuve exponiendo. Reitero mi gratitud al ingeniero Ismael, a la federación, a todos los comentaristas y a todos quienes nos estuvieron escuchando. Muchas, muchas gracias. Es un momento inolvidable para mí a la distancia, pero sé que mucha gente nos está acompañando. Sus comentarios me motivan mucho y procuraremos el año que viene ir afinando este trabajo, sacar una segunda edición, enriquecerlo, a ver si logramos conseguir más fotos. Muchísimas gracias. Dejo de compartir pantalla. Excelente exposición la del doctor Dante. Muchas, hay muchos comentarios, doctor, quizá usted por estar haciendo la exposición, esta exposición tan interesante, quizá no tuvo la oportunidad de leerlos. Son muchos los comentarios. No hay preguntas, a pesar de que habíamos planteado el que quien tuviera alguna inquietud, alguna duda, lo planteara. No hay preguntas, solo hay felicitaciones, doctor. La mayoría de las felicitaciones son para usted, de Miguel Ángel Valenzuela Soto, de Toluca, que además es el presidente de la Organización de Egresados Chapingo en el Estado de México. Gracias. De Lucy Curiel, de Marco López Cruz. Gracias. Le felicita a Jesús M. Velázquez. Sí. Elsa Heredia le agradece por mencionar a su papá. Eduardo Pacheco lo felicita, Mir Escobar, Mario Contreras Curiel, Oscar Gerardo Rodríguez, familia también. Salgado, Rodríguez Chávez, perdón, Chula Miranda Salgado le felicita, Lucy Curiel le agradece por mencionar a su padre, a Fernando Curiel Valeriano, mi tío, mi prima, gracias. Leiber Martínez Villa le saluda. Le saludan también de la Brigada de Manejo del Fuego, de Chapingo. Gracias, mis heroicos colegas. Sí. Lo felicitan, sí. José Luis Cruz, Benito Olvera Muñoz, dice que se siente orgulloso de haber sido su compañero y parte del equipo de entrenador. Fernando Cruz, David Becerril, Chepis Santos, el maestro Severiano Hernández del Departamento de Educación Física. Todos ellos le felicitan y hay felicitaciones también para Marte, hay felicitaciones bastantes para Fernanda. Y las felicitaciones que nos llegan hacia la federación, pues también las agradecemos bastante. Esta ha sido una presentación desde nuestro punto de vista muy importante para recordar la memoria histórica de Chapingo. Dice alguien que si no se sabe de dónde se viene, pues no se sabe a dónde llegar, a dónde ir. Y entonces creo que este ejercicio ha sido muy importante. Como ha dicho el doctor, pues esperamos que esto se pueda ir enriqueciendo y que cada vez conozcamos más acerca de lo destacado que ha sido y lo importante que ha sido el deporte en Chapingo para los egresados, y esta vinculación de la que hablábamos, que hay entre una formación deportiva, desde luego, y una formación académica, esta complementariedad se da, pues es una de las cosas más importantes que creo quedan como un mensaje en este ejercicio que hemos hecho el día de hoy. Ya llevamos 2 horas con 25 minutos, pero bueno, yo creo que se ha mantenido de manera muy importante la atención de parte de quienes nos han acompañado. A partir de mañana en la página, en esta misma página donde ustedes están conectados ahora,
Vamos a poner el link también, aparte de que, bueno, ya tienen ustedes los datos del doctor Dante. Vamos a poner en esa página el link para que ustedes puedan obtener el libro de manera gratuita. A quienes deseen que se les envíe por correo o a algún teléfono en particular, pues lo podemos hacer con mucho gusto. Nos mandan un mensajito por allí, algún inbox, y podemos hacerles llegar este importante libro. Ya tenemos en pantalla al doctor Dante, al doctor Leiva, tenemos a Fernanda, tenemos al doctor Hugo y tenemos a Marte Salazar. Quiero agradecerles a todos. No sé si tengan algún mensaje final, alguno de ellos, algún mensaje, algún comentario, o nos vamos o cerramos ya este evento. ¿Ningún comentario adicional? Bien. Pues les agradecemos a todas y a todos los quienes nos siguieron. Doctor Hugo, adelante. Quisiera que ya nos fuéramos. Ha durado bastante el evento. Nos hemos mantenido ahí, pero no puedo evitar llenarme de emoción, de mucho, mucho regocijo, de ver a Marte, a Ángel Leiva, a Fernanda, Dante. Por favor, Ismael, muchas gracias por el evento. La verdad, estoy rebosando de alegría, de emoción, y qué bueno que existe Chapingo, y qué bueno que existe Dante, y qué bueno que existe Fernanda. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Yo? Bueno, adelante, Fernanda. Bueno, pues hacerle la invitación a todos los chicos a que se acerquen a la pista, pues tenemos muchos deportes en Chapingo. Acérquense con los entrenadores, son personas muy capacitadas. Conózcanlos, también ellos tienen un currículum deportivo muy interesante, entonces creo que son muy buenos elementos. Al menos dentro de la pista puedo decir que los entrenadores son muy, muy buenos. Y ante todo, gracias, doctor Dante, por esta oportunidad que se nos dio. Y al ingeniero Ismael por habernos, pues, dado también esta oportunidad en este espacio. A ver, Fernanda, si me permites aclarar una cosa. En nuestros registros en la federación, en nuestros registros de egresados, tenemos que tú tienes 23 años. Por ahí escuché yo que tenías 25, pero en nuestro registro aparecen 23. ¿Nos puedes aclarar? Porque yo me quedé con esa duda. Tengo 23 años. 23 años. Sí. Qué bueno que lo aclaraste para que en nuestro registro quede así, asentado como está. Muy bien, pues muchas gracias a todas y a todos quienes nos siguieron. Estamos en comunicación. Por ahí, Red Milpa, el ingeniero Rodolfo López de Guanajuato, dice que muy buen evento. Muchas gracias. Ingeniero Rodolfo López, presidente de UNECHAPINGO en Guanajuato, la asociación que existe, una de las asociaciones de egresados en Chapingo, de Chapingo en Guanajuato, al ingeniero Belino Villa, a todos quienes nos dieron muchos comentarios. Es difícil mencionarlos a todos, pero agradecerles. Hasta pronto, muchas gracias y felicidades.